Atlas. Here's another one. Hola. Persona 4, dancing all night. Gracias, Chie. Perfecto. Vamos a bailar toda la noche. A ver, varias cosas. Hay tres juegos, evidentemente, del Persona Dancing. Estoy jugando en Play 4. Me he comprado la colección aposta del 3 y el 5 porque te viene descargable el Persona 4 Dancing All Night. Que este solamente estaba en PlayStation Vita, aunque espero que la resolución esté más alta que en PlayStation Vita, supongo, pero no sé cuánto habrán rehecho. Empiezo con el 4, porque tiene modo historia. Así que luego haremos el 3 y el 5 también, pero el 3 y el 5 van a ser en modo libre porque no tienen modo historia. El modo historia del 5 es... O sea, es que no tiene modo historia, es como que la excusa de, pues... Los del 4 tuvieron que hacer bailecitos, nosotros también queremos, literalmente, o sea, no tiene historia. Así que, empezaremos con el 4 y haremos modo historia. Y luego, a lo mejor pasamos al 3 y al 5. Por ahora la coña es que lo vamos a hacer los viernes. Ya que estábamos haciendo... ¿cómo se llama? Joder. El... Friday Night... No, ¿cómo se llama? Por Dios, lo he olvidado. Friday Night Funkin'. Pero como no lo sacan la versión descargable y todo el rollo, es como va. Y tenía ganas de jugar juegos de ritmo, pues... Por ahora, como hoy he tenido que empezar tarde porque he tenido que configurar la PlayStation y todo el rollo porque tengo que hacer líos de cables e historias, hoy he empezado más tarde. Seguramente mañana también hagamos Persona Dancing. Pero luego seguramente sea los viernes, porque seguramente como llegaremos al modo libre va a ser, pues venga, me apetece hacer un par de canciones, unas cuantas, las haremos. No he jugado desde hace bastante. O sea que no me super acuerdo y no sé si habrá a lo mejor algo de delay jugando en Play 4 en lugar de jugar en la Play Vita, que eso no tenía delay apenas. Espero que vaya bien. Pero hacemos el modo historia, tendré que traducir muchas cosas porque esto solamente está en inglés, no como el 5 Royal. Que ya empezaron a traducir los juegos, pero bueno. Creo que había un modo práctica para empezar. No lo sé, es partida nueva, evidentemente. Aunque me lo pasé en PlayStation Vita, no se comparte el sabe. En modo historia puedes disfrutar de la historia de Persona 4 Dancing. Primero selecciona el modo para proceder, pero si ya estoy en historia... Ah, el modo solamente afecta al modo historia. Vale, el modo dificultad. Esto es el modo de dificultad. En el modo historia solamente hay esta dificultad difícil. ¡Un momento! ¿No hay ni siquiera dificultad difícil? Pensaba que en el modo historia podía hacer por lo menos dificultad difícil, que no es tan difícil. O sea, luego hay otro modo de dificultad más, que es la dificultad All Night. Y me hacía las canciones en All Night, excepto la estúpida canción de... De esta. De... Joder. Había una canción que no me podía hacer porque era imposible.
¿cómo se llama? La idol, es importante y tal, porque he olvidado los nombres de la gente. Rise. Porque no me acordaba del nombre de Rise. Hay una canción de Rise que era, creo que se desbloqueaba al final del toque, era imposible. Y esa en la máxima dificultad no me la hacía, pero ni pa' Dios. Vamos a hacer cosas. Ah, ya me acuerdo cómo funciona el modo historia. De todas formas, no puedo cambiarlo porque creo que podía poner la dificultad en difícil. Chart, ¿qué es el chart? Normal, ¿qué es lo peor que puede pasar? Voces sí, voces al bailar sí, los volúmenes espero que estén bien, luego espero que el volumen esté bien, luego si no lo puedo regular, pero será una cosa que tendremos que hacer a posteriori, supongo. ¡Anda! Se puede configurar el lag de las notas, eso es bueno por si mi pantalla tiene algo de lag o algo así. En principio espero que no, vamos para allá, no me acuerdo cómo se hacía esto, así que el principio es posible que la palme, pero creo que había un tutorial para empezar. O eso espero. Pero tiene historia, como ya digo, y traduciré. Espero que no se pase en automático. Traduciré lo que pueda. Con esto concluye la audición. Os daremos los resultados más adelante. Gracias. Cuidaros y tal. Porque un juego de bailes de persona tenía que tener historia. Aunque luego en el 5 y el 3 no, pero bueno. Medianoche. Las mejores cosas ocurren a medianoche. Disculpa. Eso no hace falta traducirlo. Vamos a hacer un juego de bailes. ¿Cómo empezamos? Con un cadáver. Era eso, un grito. Venía del estudio. ¿Has oído el rumor? ¿Cuál? Que si miras esta página web por a medianoche hay un vídeo que se reproduce el solo. Al principio es difícil de distinguir, pero hay una ídol que debería estar muerta bailando. Y si lo ves hasta el final, te arrastran hasta el otro lado y nunca te despiertas. Esto ya lo hemos vivido. Es el fenómeno de... lo del Persona 3, como se llame, de uy, te quedas como zombie. Y del Persona 5, un poco. Por cierto, vamos a ver. Esto va a ser extraño, porque... la historia del juego este de bailes... tiene... es canon. Y supone que has jugado al Persona 4 antes. Incluso puede que al Golden, me parece que este ya lo sacaron después del Golden, puede que aquí Marie sea canon. No me acuerdo, aunque creo que no os aparece. O sea, que es el síndrome de apatía, algo como eso. No sé si van a hacer muchas referencias, no lo recuerdo exactamente si hacían muchas referencias al Persona 4, pero se supone que has tenido que jugar al 4 antes de jugar a este, por motivos. ¿Ocurre antes o después de la arena? Buena pregunta. Creo que después. De hecho, creo que es después de en el Persona 4 Golden, cuando vuelve al pueblo. En Persona 4, o sea, el orden sería Persona 4, Persona 4 Arena, luego sería el final extra que ponen en Golden de que vuelve al pueblo al año siguiente en verano, y luego me parece que es esto.
puede, algo así. Muchos puntos suspensivos. ¡Ey! Cuando te despiertas, te dan la bienvenida. Una vista poco familiar. Sí, habéis redecorado el coche. Igor, por supuesto, no está por aquí en ninguna parte. Eso lo podemos tener claro ya. O sea, a partir de aquí ya empezaba a tomarse sus vacaciones cuando le salía de los huevos y dejaba estas de encargadas, porque vamos... Cuando te despiertas, ya digo, te recibe una vista poco familiar. El suelo, las paredes, incluso el techo, todo en esta habitación es de un color ultramarino, de un azul intenso. Y delante de ti se sienta una mujer poco familiar. O sea, tanto tiempo no ha pasado, sabemos quién es, pero técnicamente no. Oh, bienvenido a la habitación terciopelo. Don't worry, this is merely a dream. The you in the real world is sound asleep. Igor pasa de bailar. Igor tendría que bailar. Un DLC de Igor bailando sería lo mejor del juego. No te preocupes, esto solamente es un sueño. El tú del mundo real está dormido. Having said that, you're no guest of this room. Habiendo dicho esto, no eres un invitado de esta habitación. Por algún motivo te está hablando al jugador, no al personaje. Creo. Te mira con una mirada intensa, como si te estuviera estudiando antes de continuar. Perhaps you've gone astray in your dream and wandered into a realm beyond your ken. Tal vez, ¿por qué no me dejas hacer el tutorial primero que me acuerde de los controles y luego hacemos esto? Tal vez te hayas desviado en tus sueños y hayas... Hayas divagado hasta un reino más allá del tuyo. This is the Velvet Room, a place that exists between dream and reality, mind. Esta es la habitación terciopelo, un reino que existe, bueno, un sitio que existe entre el sueño y la realidad, la mente y la materia. Aquí puede entrar cada vez más gente. Claro que si seguís haciendo la habitación más grande, normalmente solamente pueden entrar aquí la gente que ha formado un contrato. Y después de decir esto, desvía su mirada hacia abajo como si estuviera contemplando. Como en contemplación. Pero nada sin sentido ocurre, o sin significado ocurre en esta habitación. Si estás aquí, tiene que haber algún motivo para ello. Muy bien, utilizaré esta oportunidad para hablarte de un invitado que una vez estuvo aquí. Porque, ¿por qué no? La mujer... Y sin embargo, si invitáis cada vez a más gente, ¿por qué luego el protagonista nunca puede hablar de esto a sus compañeros? La mujer que está delante tuyo... se endereza ligeramente y... te mira directamente. Parece que va a contarte una historia sobre alguien que no eres tú. Aquí nos dejan claro que no somos el prota ahora mismo. ¿De quién intenta hablarte? De uno... que ligaba demasiado. Incluso con ella. Puede... Sí, ¿por qué no? Sí, sé justo la historia de quién hablarte. Que yo sepa, solamente has tenido a un invitado en tu habitación. O sea, tú. This is the tale of an unforgettable guest who kindled within my heart a flame that none of our countless visitors can match. Esta es la historia de un invitado inolvidable que despertó en mi corazón una llama que ninguno de nuestros otros incontables visitantes pudo... pudo semejarse a ella, vamos. En otras palabras, pues eso. Yo lo conocía como Yu Narukami. Nosotros lo conocíamos como Anime Polleces. En overcoming a terrible ordeal that befell a certain town, he formed an irreplaceable bond with his friends. Segundo, porque ha habido varios. Pero bueno, después de superar una terrible prueba que se tuvo que enfrentar a ella en cierto pueblo, formó un vínculo irreemplazable con sus amigos.
Through every trial, even when facing an adversary with inhuman powers. El poder de sus vínculos les soportó a través de todos los desafíos, incluso cuando se tuvieron que enfrentar a un adversario de poderes inhumanos, salvo que no saques el final bueno del todo. Y sí, ganamos gracias al poder de la amistad. They remained undaunted throughout. Bueno, técnicamente fue el primer anime Polleces, es verdad, porque el primero fue Polleces Anime, porque pusimos el nombre y el apellido al revés. A la japonesa. Permanecieron más que impasibles, inamovibles, como impasibles, o sí, a través de todos esos desafíos. You seem perplexed. Pareces perplejo. I'm not surprised. You could have no notion of what I'm speaking of, after all. O perpleje. No me sorprende. No podrías tener ninguna noción de lo que estoy hablando después de todo. In that case, I will show you a glimpse into the story after they overcame their ordeal. En cualquier caso, te mostraré un atisbo de su historia después de que superaran su desafío, porque a todo el mundo le gusta ver lo que ocurre después. Nadie le gusta ver lo que ocurre después, aunque en este caso, cuando la mujer levanta su mano, una luz brillante empieza a inundar tus alrededores. ¡Mira qué transición acá! Para que quede claro, esta no es la historia del desafío que tuvieron que superar, o de la odisea, prácticamente. One might think of it as a festival that they performed in, at the risk of their own lives. Uno podría pensar en esto como un festival en el que tuvieron que actuar aun a riesgo de sus vidas. ¿Puedo hacer el tutorial? No. Ok. No estará el tutorial en otra parte. De perdidos al río, que es lo peor que puede pasar. Compañía de producción Takura Productions. Estudio de prácticas. Ha pasado medio año, más o menos, desde que resolvimos el caso que ocurrió en el pacífico pueblo de Inaba, donde no había absolutamente nada que hacer, y por eso no conseguimos hacerlo todo. Pero nos comimos el bol. Las vacaciones de verano ya han terminado, o sea que esto es después, yo creo que de esas vacaciones de verano que se veía que volvía el prota al pueblo. Pero todavía hace calor. Hoy hemos venido a cierta productora, a las oficinas de cierta productora, por un motivo en particular, no te hagas el interesante. Esa es la música de la intro, ¿no? Sí. Amigo de ojos atentos. Sabemos quién eres, ¿no? Rise-san llega muy tarde, es... ya ha pasado la hora. ¿Por qué te gusta prejuzgar a la gente incluso aunque ya la conozcas? Ya ha pasado la hora de la lección. Rise-san llega muy tarde. Mueven la boca, es verdad. Después de decir esto, Naoto mira el reloj de la pared. Naoto Shirogane es una... Está un año por debajo. No tenemos palabra en español que sea lo de estar un año por debajo en curso, vamos, que yo sepa. Y un año más joven que yo. Pero es una detective y la quinta generación de la distinguida familia Shirogane. La primera vez que la conocí, tenía problemas con cómo la veían los otros. Y se presentaba como un hombre adulto. Hombre, como un hombre adulto tampoco. O sea, seguía teniendo 15 años. O 14. Ahora tendrá ya 16. ¿Qué más da? Pero esto ya es el siguiente curso, o sea, ya están en tercero el prota, en segundo Naoto. Aunque ahora se ha desviado de eso. Asiento con la cabeza hacia Naoto antes de coger mi móvil
y ojear la pantalla iluminada. Adultos. Oh Dios, no, el prota habla, es verdad, no lo comprendo. No tengo ni... no me ha mandado ningún mensaje de texto ni ningún correo a ti. Yo tampoco, me parece. Me pregunto si ha ocurrido algo. Pero en ese caso, creo que serías tú el primero con el que contactaría, Senpai. Esto... creo que va... después de la arena. No estoy seguro si esto va antes o después de arena. Seguro que hay alguna línea temporal en alguna parte. Rise Kujikawa es una... ah, perdón, estamos hablando de Rise, no de Naoto ahora, perdón, vale. Rise Kujikawa también tiene un año menos, básicamente, como Naoto. Es una idol adolescente famosa en todo Japón, que trabaja en esta compañía, Takura Productions. Justo como Naoto, tuvo sus propios problemas con los que se tenía que, con los que se tuvo que enfrentar cuando la conocí por primera vez. Rise había estado en... en una pausa, en una pausa de su carrera profesional, vamos, de su trabajo como idol. Tomándose un descanso. Sin embargo, el año que pasamos juntos ayudó a que creciera, a que madurara. Y... ahora mismo está en proceso de hacer su retorno al mundo del espectáculo. Rise es completamente el centro de atención de este juego. Muchísimo, vamos. Va de bailes y de cosas, o sea... va mucho de Rise la historia. Actualmente, la vuelta de Rise a los escenarios es esencialmente el motivo por el que estudiantes de instituto corrientes, bueno, corrientes, como nosotros, está en está aquí, para empezar. ¿Debería llamarla? No, we can wait a little longer. No, podemos esperar un poco más. Her work schedule is tight to begin with. It's us who are imposing on her time. Su horario ya es demasiado estricto para empezar. Somos nosotros los que estamos robándole tiempo. Or rather, it's me. O más bien soy yo. Mi dedo orbita por encima del botón de llamada, pero me detengo cuando oigo las palabras de Naoto y me guardo el móvil de nuevo. Es cierto, Rise tiene que estar muy ocupada. Tal vez sería mejor esperar un poco más y ver qué ocurre. Justo mientras pensaba esto, Naoto cambia el tema de conversación. Aún parece tan difícil de creer. For me, of all people, to be standing in a production studio awaiting dance lessons. Para que yo, entre toda la gente, esté aquí, en un estudio de producción, esperando a recibir clases de baile. Es el poder del prota. I couldn't have pictured it either, if it wasn't for Rise's comeback performance. Yo tampoco me lo podía haber imaginado si no hubiera sido por la interpretación de retorno de Rise. The Love Meets Bonds Festival. They're calling it LMB for short, correct? El Love Meets Bond Festival, que sería el amor se encuentra con los vínculos. El festival del amor se encuentra con los vínculos. Un nombre hortera muy a la japonesa que están abreviando como LMB para abreviar, sí, mejor, ¿verdad? It seems to be a momentous occasion. I've heard TV crews will be there on the day of the concert. Parece que es un momento muy importante. He oído que la... que habrá estudios, no, que habrá equipos de televisión allí en el día del concierto, que lo van a grabar. Es cierto, participaremos como bailarines de apoyo en un... en una interpretación, en el LMB, en el show de debut de Rise. De la vuelta de Rise, vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a juntar a estos, que no sé, o sea, que es cada uno de su padre y de su madre a bailar todos juntos a la vez haciendo una coreografía. Seguro que sale bien. Por supuesto, aparte de Rise, somos todos amateurs, somos todos principiantes. Vamos a necesitar mucha práctica para poder hacer un show de verdad, para poder enfrentarnos a un show de verdad.
Sí, vamos a hacer de extras completamente. Vamos a hacer del árbol en la interpretación. En la interpretación de teatro del colegio. Lo que pasa es que en lugar de interpretación de teatro del colegio, es una producción grande que va a salir en televisión, importante, y Rise es supuestamente una de las idols más chetas cuando se retiró. O sea que esto va a ser. Va a ser importante, y ya digo. Va a estar bailando Rise y nosotros vamos a estar literalmente haciendo el payaso, los payasos de la tele. Ahí detrás, el circo va a llegar a la televisión nacional, en este caso. Porque como grupo somos muy variados. El problema es que somos muy variados. Ya digo, por supuesto, aparte de Rise, todos somos lo peor. Y por ahora nuestra práctica, o sea, nuestros entrenamientos han sido extremadamente rigurosos y todavía continúan. Bueno, sí, se supone que es en directo, o sea que algo la vamos a liar. Kanji, digo, Yusuke, perdón, Yosuke. Si fuera baile de sala, lo podría haber. Me podría defender, pero soy completamente inútil en esto. Me sentía mucho más cómoda luchando contra monstruos en un mundo extraño que aquí. Oh, tío, llego súper tarde, lo siento. Chica glamurosa, hombre. No sé de qué se ha vestido, pero... Rise-san, gracias a Dios que estás bien. Mi último meeting no terminaba. ¿Habéis estado esperando mucho? Ah, tenemos opciones. ¿Por qué tenemos opciones? No es que vayan a cambiar nada. Bueno, en Persona 5 tampoco cambiaban nada y ahí estamos, sobre todo en el Strikers. Sí, hemos estado esperando mucho. No tanto. Eso parece duro. Tomar decisiones. No tengo puesto el chat en pantalla, ni siquiera tengo forma de ponerlo ahora mismo porque no tengo configurado nada. Pero decidir. ¿Por qué no? En el chat 1, 2 y 3. No vamos a empezar a bailar nunca hoy a este ritmo. Nada tanto. ¿En serio? Llegamos tarde, tarde, así que me había imaginado que estaríais enfadados. We don't hold it against you. With the music festival right around the corner, you must be overwhelmed with all the preparations. No, te lo tenemos en cuenta. Con el festival de música a la vuelta de la esquina estarás apabullada con tantos preparativos. After all, it's not just we two you've been supervising. Después de todo, no solamente es nosotros dos a los que has tenido que supervisar. He oído que estás haciendo tiempo para darle lecciones al resto, en Inaba también. Como Naoto dice, nosotros tres no somos los únicos de nuestros amigos que participarán en el festival, como se llame, en el festival. Es muy largo, no lo pienso decir. Los miembros del equipo de investigación, Scooby-Doo y los demás. Nuestros amigos que nos ayudaron a resolver incontables casos. Un caso. Tuvimos que resolverlo varias veces porque... Pero bueno. Porque es lo típico de este es el malo, no espera, este es el malo, no espera, que era este otro. Nuestros amigos que nos ayudaron a resolver, ya digo, incontables casos. En la... lejana Inaba, que no se sabe dónde está exactamente, participarán, interpretarán en el festival también, bailarán, o algo parecido. Yosuke, Chie, Yukiko, Kanji y Teddy. Incluso ahora, nosotros ocho estamos practicando nuestros movimientos a diario. Aunque Rise está ocupada con el trabajo, ha estado yendo y viniendo entre aquí y Nava para ayudar a nuestros amigos. Pensaba que lo hacían por videollamada. Claro que... ¿Qué año es el Persona 4? ¿No estará tan extendido? Es Japón, seguro que sí. Bueno, todo el mundo está poniendo su granito de arena para ayudarme. Senpai... Senpai se refiere al prota. Naoto-kun, mis amigos en Inaba.
stage, so I'll do whatever I can to help achieve that. Persona 4 era 2012 o por ahí, o sea que esto sea 2013. Va, quería que todos nosotros diéramos lo mejor en el escenario, así que haré lo que pueda para que podamos cumplir con eso. O que podamos lograrlo. Pero el productor, la productora, que ahora veremos, del festival ha estado realmente... Ha sido una auténtica... La verdad es que esta expresión no la he visto utilizar jamás. Pero vamos, que ha sido realmente difícil al respecto. ¿Persona 4 es 2008 o 2012? No, pero el año de lanzamiento no, porque los juegos de Persona usualmente van unos cuantos años por delante. Just a minute ago, she was going on and on about throwing our money away on amateurs. Hace un momento ha estado... todo el rato diciendo que si estamos tirando el dinero con principiantes. It was like I wasn't in the room. I was seriously seeing red. Es como si ni siquiera estuviera en la habitación. Estaba viendo rojo. Estaba enfurecida. We'll show her. We're gonna pull this off whatever it takes, and then she'll see how amazing all of you are. ¿Rise, te cambiaron la voz en este juego? Creo que a Rise le cambiaron la voz en este juego. Creo que no es la misma que era. Luego me lo miráis. Pero creo que no es la misma. Se va a enterar. Vamos a hacer esto... o sea, lo conseguiremos hacer, pase lo que pase. Y verá lo increíbles que sois. Eres una auténtica profesional. Me quito el sombrero. Tal vez deberías quitarte el sombrero también en el baile. No sé si te pega tanto ahora. Oye, ¿tendremos que llevar un traje todos igual o...? Tú lo sabes, sería algo así como vaya que sí. Tú tampoco puedes perder el tiempo o no puedes hacer el vago, Naoto-kun. Venga, vamos a comenzar con el... Ah, tú eres como te llames. Ya sabes. Ese tío, aparecías en el 4. Oh, bien, estáis los tres aquí. Se abren las puertas del estudio, interrumpiendo las palabras de Rise. El hombre que asoma la cabeza a través de la puerta. Puede que sea la única otra cara amable que haya aquí en este estudio, aparte de Rise. En este, ya digo, en este estudio poco familiar. Inoue, es verdad, no me acordaba de tu nombre. Inoue-san, ¿qué pasa? Wait, is that you, Nozomi? Oh my gosh. Hey girls, it's been forever. Ah, espera, ¿eres tú, Nozomi? Oh, Dios mío, chicas, ha pasado un montón de tiempo. El hombre que ha llamado Inoue, o sea, el hombre llamado Inoue, bueno, es que se llama así, sonríe y entra en la habitación en la que estamos. Hay una cantidad, un número de chicas detrás suyo, pero no reconozco a ninguna. Siento interrumpir vuestra práctica, no hemos empezado, no vamos a empezar nunca. A estas alturas hay un montón de historia, porque sí. Siento interrumpir tu práctica, Yukun y Naoto-kun. Ah, el manager de Rise-san, gracias por la exposición. ¿Podéis prestarme algo de tiempo? Hay unas personas a las que quiero presentaros. Son otro grupo de idols que están con la producción Takura. Van a interpretar, van a bailar también en el LMB. Allow me to introduce Nozomi Nakahara, Tamami Uesugi, Sumomo Ujima and Tomoe Sayama. Permitir que os presente a cómo se llamen. No me acuerdo del nombre de ninguna. Cuando termine el juego no nos acordaremos del nombre de ninguna tampoco. Pero vale. Leer los nombres. These are the next generation of idols, following in Rise-chan's footsteps. Esta es la siguiente generación de idols siguiendo en los pasos de Rise-chan. Ya.
Yo no he visto en el Persona 5 carteles en el metro de ninguna de vosotras, o sea que... Ya veo, así que son las Junior de Rise. Las cuatro chicas son claramente parte del mismo grupo, viendo cómo están vestidas todas distinto. Perdón, de todas del mismo grupo, sonriéndonos en uniformes a juego. No van a juego para nada. Lo único juego que tienen son las estrellas estas, ni siquiera todas tienen estrellas de esas. ¿Van cada una distinta? O sea, los vestidos se parecen, pero son tan diferentes, no sé. Esto no es bueno, no soy un experto en el mundo del espectáculo para empezar, así que no hay forma de que las hubiera conocido de antemano. Es de mala educación decirle a Idols a su cara que no sabes quiénes son. Si Yosuke estuviera aquí, las cosas hubieran sido diferentes, porque él seguro que las conoce a todas. De todas formas, es Japón. Tiene que haber como 300 millones de Idols, es imposible conocerlas a todas. Sin embargo, me llegan refuerzos desde un lugar inesperado. Naoto es la que empieza a hablar. Previamente perdida en sus pensamientos a mi lado. Las he visto en la televisión antes. Si no recuerdo mal, son las miembros de Kanamin Kitchen. ¿Quién coño qué? ¿Y cómo lo sabes tú antes que yo? Wow, Naoto-kun, that's right. You sure do your homework on this stuff. But it's just you four? Where's Kanami? Wow, Naoto-kun, tienes razón. O estás en lo cierto. Sí que haces los deberes en lo que se refiere a estas cosas. Pero solamente sois vosotras cuatro. ¿Dónde está Kanami? Kanami-chan's doing PR right now for her solo photo book that's out soon. Kanami-chan está ahora mismo haciendo relaciones públicas para su álbum de fotos que va a salir pronto. Su álbum de fotos en solitario. Kanamin Kitchen. Recuerdo haber oído ese nombre, ya veo, o sea que canónicamente el protagonista, o sea, de las Idols, tiene poca idea. Ya veo, Kanamin Kitchen, me suena haber oído ese nombre, ya veo, estas son miembros de ese grupo. Si no recuerdo mal, son un grupo popular de Idols centrados alrededor de Kanami Masita, otra de las Junior de Rise, otro año menos. Las cuatro chicas que ha traído aquí, Inoue-san, forman el grupo de Kanamin Kitchen, excepto por Kanami-san, que no está ahora mismo. You know, Inoue-san, you've been pushing Kanami too much lately. He vuelto a decir Yusuke, es que se parecen demasiado los nombres, aunque no los personajes. ¿Sabes, Inoue-san? Has estado presionando mucho a Kanami últimamente. I don't think having her take on every job she's offered is a good thing. No creo que hacer que acepte todos los trabajos que le surgen es una buena cosa. You don't mince words, do you, Tomoe-chan? Ajá, no. Te cortas al hablar, ¿verdad, Tomoe-chan? A la celda de aislamiento. Seguro que tienen celdas de aislamiento en los estudios estos de Japón. Es como una cárcel o peor. Well, I have to be direct. LMB is just around the corner. Bueno, tengo que ser directa. El LMB está justo a la vuelta de la esquina. ¿Entiendes que ahora mismo estamos retrasadas en nuestros... en nuestras prácticas, en nuestros... En, sí, vamos, en... sí. Well, I do. Trust me. I know how big that event is gonna be for your group. Lo sé, créeme. Sé lo grande, lo importante que es este evento para tu grupo. It's like cute swimsuits. ¡Hey! Quiero hacer... pases de fotografías también. Quiero... modelar con bikinis... O sea, con un montón de trajes, como bikinis monos. Ya, a lo mejor crece un poco antes de... Está bien, Sumomo-chan. Nos están presentando a cada una de ellas, muy descarado. Cálmate, si aparece un trabajo como ese, me aseguraré de que tengas una oportunidad. ¿Sumomo, creéis que es Morgana la voz? No sé. Claro, lo jugué antes de que saliera el Persona 5, o sea que no lo podía relacionar con futuros voces. Tomoe-chan suspira mientras Sumomo-san... Espera, ¿quién suspira?
Tomoe-san suspira mientras su Momo-chan está arrimada a Inoue-san como una niña. No es. Como una niña pequeña. No es que tenga un berrinche, es que esté como poniendo ojos de cordero degollado. Se supone que son las juniors de Rise, pero no puedo conseguir una lectura con. No consigo hacerme una idea de cuáles son sus edades auténticas. Es un poco confuso. ¿Qué edad tienen en realidad? Es como si hablara directamente con ellas, como de ¿cómo de educado debería ser? Mientras lo estoy pensando, hay mucho soliloquio en este juego. Mientras lo estoy pensando, Naoto, que parece sorprendida por su presencia, de una forma completamente distinta, balbucea, un poco echada para atrás. This is a bit overwhelming. It's like being in a room with five Risei-sans. Es un poco apabullante. Es como estar en una habitación con cinco Risei-sans. What? Am I that much like them? Is that what you think of your coach? ¿Qué? ¿Soy tanto como ellas? ¿Es eso lo que piensas de tu entrenadora? Oh, no, that wasn't my intent at all. No se parecen en nada, pero no era mi intención en absoluto. So this guy's Yu-san? Así que este chico es Yu-san, si recuerdo la introducción de Inoue-san de antes, esta chica tan agresiva tiene que ser Tamami-san. Después de caminar hacia nosotros, mira directamente hacia mi cara. Me mira directamente intensamente a la cara. ¿He hecho algo para ofenderla? ¿Qué ocurre? ¿Es mi cara? Encantado de conocerte. Encantado de follisque. ¿Cómo va eso? Nos faltan las opciones. ¿Tengo algo en la cara? ¿Tengo algo en la cara? No, that's not the problem. No, ese no es el problema. I'm not falling for it. You seem way too cool. I don't like it one bit. No me lo trago, pareces demasiado guay. No me gusta nada. She goes again. Ahí va otra vez. I'm sorry, senpai. She's always quick to pick fights with anyone and everyone. Lo siento, senpai, es muy rápida para buscar pelea con cualquiera. Ya veo, así que esa es la clase de chica que es. Da igual, se puede hacer. Podemos trabajar con esto. Cuando asiento a las palabras de Rise, Tamami-san dramáticamente me apunta. Apunta hacia mí. ¿Ahora qué? Just you wait, Yu-san. Espérate, Yu-san. The next time I see you, I'll have a herd of boys with me. All of them better and dreamier than you. La próxima vez que te vea tendré a una manada de chicos conmigo, todos mejores y más de ensueño que tú. It'll be a boy trail that goes so far back you can't see the end, like a goldfish's you know what. Será una ristra de tíos tan larga que no podrás ver el final, como el tú ya sabes, de un pez de colores de estos, ¿cómo se llame? Sí, ya, bueno, llegas tarde ya a estas alturas, no puedes competir, estás fuera de tu liga. El aire de la habitación parece como que se congela después del ejemplo extraño de Tamami-san. ¿Eso ha sido intencionalmente incómodo o debería decir algo para soportarla? I'm sorry. Tamami-chan isn't very good at metaphors. Lo siento, Tamami-chan no es muy buena con las metáforas. Hey, why'd you go with you know what? Are we not supposed to say goldfish poop?
¿Por qué has dicho lo que tú ya sabes? No podemos decir caca de pez de colores de estos. Bueno, no creo que decir caca por sí mismo podría dañar la imagen de una ídol, o tal vez sí. En general, intentar no. Aunque cuando te desvías a propósito para no decirlo, parece que llama, atraes más la atención sobre ese hecho. ¡Cállate! Falta una por hablar, ¿no? Sumo-san sale de despedida y Tamami-chan la persigue. Ya digo, no me acuerdo de cada una cuál nombre tiene y me da igual. Mientras tanto, Tomoe-san las mira exasperada. Esto de repente se ha convertido en un sketch de comedia. Entonces es cuando el último miembro, que estaba al lado de Inoue-san, da un paso adelante y sonríe animadamente. Su nombre era, ¿verdad? Nozomi-san. Venga, todas. Una chica, una dama, tiene que ser siempre... Graceful. ¿Cómo diría graceful? Tiene que tener modales, básicamente. Tiene que estar... No me sale la palabra exacta. Grácil. Encantado de conocerte. Soy Naoto Shirogane. Es un honor to make your acquaintance. I hope to make an impression on you. Es un honor conocerte. Espero haber hecho una, espero haber tenido una, alguna impresión sobre ti. Ya veo, no me extraña que sea parte del mismo grupo que las otras tres. Nozomi-san parecía en primera instancia una persona con la que pudieras hablar normalmente. Al contrario que sus colegas, pero parece que no será fácil tampoco. Naoto tiene que haber estado pensando lo mismo cuando la miro. Desesperadamente intenta relajar su expresión forzada mientras responde a Nozomi-san. Sí, bueno... Claro que tenemos tres ídolos y un anuncio de Colgate, pero... Está bien, solamente son principiantes, intentar no molestarles demasiado. Oh, no importa, estamos bien, ¿verdad, senpai? A mí no me mires. Estamos bien. Estamos un poco... estamos sorprendidos. ¿Ha estado bien? Sí, ¿por qué no? ¿Cuatro nuevos objetivos? Aunque a lo mejor la segunda deberíamos andarnos con cuidado. Parece extremadamente demasiado menor de edad. Pero sí, ha estado bien. Ha sido un agradable cambio de ritmo, un cambio de... sí, de escenario, de... ¿En serio? Bien, entonces seguiré molestándote. Ya no, por si acaso tú aléjate, no vaya a ser que venga el FBI. Ok, that's enough. Ok, ya está bien. Vosotros dos tenéis que aprender cuándo ponerle el freno a estas chicas, si no nunca... oiréis el final. Oh. ¿Quién son esta gente? De todas formas, Rise-senpai. Y van a venir más, ¿verdad? Vaya que sí, todo el circo a la ciudad. He oído que son tus amigos, pero no son tus novios, ¿verdad? ¿Cómo que novios? Y además, está por ver. Por supuesto que no. Además, ¿cómo sería eso posible siquiera? More precious to me than anything.
Pero son todos importantes para mí. Son mis amigos. Son más preciados, más preciosos que nada. Por un momento las cuatro no saben qué decir después de oír a Rise, y un silencio extraño se asienta. ¿Qué ocurre? No creo que lo que haya dicho sea tan raro. Friends, ¿eh? Amigos, ¿eh? Concepto está alienígena. That sounds so nice. Ah, eso suena tan bien. Claro que también. Podrías decir que Yu-senpai es especial para mí y para muchas otras. Cortando mi tren de pensamiento, Rise-san me agarra del brazo y se... que se arrima, como siempre. Sé que solamente está bromeando, a lo mejor no, sí, tal vez, o sea, depende. La verdad es que ninguna de las juegos que creo que nunca fuimos con Rise, pero... pero Rise, como una idol, ¿puedes permitirte hacer algo así delante de otra gente? Rise-san. Oh, dear. I guess if anyone can get away with it, it's you, Rise-chan. Oh, Dios. Bueno, creo que si alguien puede salirse con la suya en esto, o salir airosa de esto, podría ser tú, Rise-chan. Eso me recuerda, Inoue-san. Ya has terminado de presentar a todo el mundo, ¿verdad? We need to get started on our lesson. Tenemos que empezar la lección, ¿no? Sí, de verdad. You're right. We ought to get going in that case. Tienes razón, deberíamos irnos en ese caso. Everyone, let's break until the evening interview. Could you stay in your dressing room so I can come get you later? Todo el mundo, vamos a tomarnos un descanso hasta la entrevista de por la tarde. Podéis quedaros en vuestra sala de en vuestras taquillas para que o bueno, sí, en vuestra sala de tiene un nombre, pero bueno, sí, en las taquillas para cambiarse. Para que pueda recogeros después. Okay. Los miembros de Kanamin Kitchen responden todas al unísono y se inclinan, esto de hacer la reverencia, antes de salir ordenadamente y rápidamente de la habitación. Tal vez sea raro, pero desde que he empezado a venir a Producciones Takura he visto un montón de gente que automáticamente cambia de ritmo de esta forma. Realmente son profesionales. Los vestuarios, pijo, no me salía la palabra, delantal. ¿Cuándo vas a llegar a la fábrica de fuegos artificiales? Digo, a los bailes. ¡Buena pregunta! Es persona, tiene que haber muchísima historia. Excepto en el 3 y el 5, claro, de bailes. ¿Realmente son profesionales? Supongo que... esto te demuestra que son realmente... profesionales de tomo y lomo, básicamente. Está diciendo... ¡Oh, sí! El anuncio del LMB va a empezar a emitirse hoy. Deberías hacérselo saber a todo el mundo. Lo van a retransmitir por todo Japón, así que deberían ser capaces de verlos en Inaba también. ¿Tan remoto es el pueblo? Hombre, no aparece en ningún mapa, o sea que... Inoue-san es el último en irse. Y volvemos a ser los tres solamente en el estudio. La repentina tranquilidad es como la... como el resultado después de una tormenta. Naoto murmulla casi de forma involuntaria. TV commercial. That's what we filmed the other day, yes? It's really going to appear on TV. Un anuncio de televisión. Eso es lo que grabaron el otro día, ¿verdad? Realmente va a aparecer en televisión. Is it finally hitting you? That's right. All our smiling faces will be on TVs all across Japan. Por fin has caído en la cuenta, o por fin estás... te has dado cuenta de eso. Eso es, nuestras caras sonrientes van a aparecer en las televisiones de todo Japón. Así que ya no puedes echarte atrás, ¿vale, Naoto-kun? Come now. You needn't say it like that. Venga, no hacía falta que lo dijeras así. I'll email everyone about the ad later. Let's get practicing.
Le mandaré un email a todos con el anuncio después. Vamos a practicar. Estoy seguro que lo estarán viendo, aunque no les digas nada. En eso estoy de acuerdo. Dudo que se pierdan las festividades, sí, no, de algo como esto. Dudo que se pierdan algo como esto. Ahí tienes razón. Pienso en las caras de nuestros amigos en Inva y no puedo evitar sonreír. El LMB, por no decirlo entero, el anuncio del LMB presenta a todos los participantes del evento. Así que todos participamos en esa filmación también, en esa grabación. Vamos a aparecer en televisión en lugar de meternos en ella. Y esta vez no será en algún programa bizarro que solamente aparece a medianoche. ¿Qué programas habéis grabado hasta ahora? Pero, por otra parte, sí. Me da un poco de vergüenza, pero realmente será una experiencia excitante. Sin mencionar que mis amigos están mucho más atentos a este tipo de cosas que yo. Probablemente ya se hayan invitado los unos a los otros y estarán viendo el anuncio, estarán viendo la transmisión del anuncio. La imagen mental que me trae, la imagen mental de esto me trae, sí, hace que aparezca una sonrisa en mi cara. ¡El anuncio! Let passionate songs and dance echo across the world. In addition to this all-star cast, there will be special guests. The talented devilish idol, yeah! Risei Kujikawa. The meaty idol group, Konami Mashita and Kanamen Kitchen. Luego lo traduzco, sí, eso. Come join us. At LMB Festival, we'll form a passionate bond with you all. Our meat's extra yummy, so... ¿No tenéis una tele en vuestra casa? Dime que esto se puede poner en pausa, perfecto. El anuncio tampoco decía nada. Va a haber invitados especiales, como Risei Kujikawa, que vuelve, o el Kanamen Mashita con el Kanamen Kitchen, o como se llame. Y poco más. Y están ahí ellos en la esquina, o sea, ahí escondidos, pero bueno. Esa noche Risei Naoto y yo estábamos practicando en el estudio de Takura Productions. El día que compren esa televisión en Yunes, ¿qué van a hacer? Uno, dos, tres, cuatro. Dos, dos, tres, cuatro. Contar no funciona así. Venga, Naoto-kun. Venga, chicos, vamos a parar un rato. Esto es intenso, mira protagonista, una televisión ahí al fondo, mete la mano. No pensaba que esto fuera a ser tan duro. Todo funcionaba en mi cabeza, pero... Bueno, ahí está tu problema. Estás pensando demasiado. Estás rígida de esa forma. Algún nivel de habilidad es necesario, por supuesto, y tienes que tener en cuenta la coreografía también. Pero una vez que tienes todo eso, solamente necesitas mostrar cómo te sientes moviéndote con la música. ¿Así es como funciona? Yu-senpai, ¿en qué piensas tú cuando bailas? ¿Pensar? Solamente me lo paso bien. Intento... Esto es básicamente como intento mantener el ritmo, intento... ¿Cómo no cagarla?
Solamente intento pasármelo bien. No, no pienso en nada, en realidad. Solamente me lo paso bien. Ahora, nosotros somos más del tango horizontal, pero lo que son bailes... Así es como debería ser. Bailar no solamente es mantener, intentar moverse con el ritmo. Es expresarte a ti mismo y tus sentimientos a la gente que te mira así, lo que sea. If you're trying to get across the message that this is fun, then us dancers need to be having more fun than anyone. Si intentas transmitir el mensaje de que esto es divertido, entonces los bailarines solamente tienen que... Los bailarines tienen que pasárselo mejor que nadie. Expressing one's feelings, huh? That makes a kind of sense now that you explain it. Expresar los sentimientos, ¿eh? Tiene algo de sentido ahora que lo explicas. In ancient times, dancing was a form of culture developed as a means of expressing one's faith and ideals without words. El tema del copyright del juego, que no lo he mencionado antes, pero lo están mencionando ahora mucho por el chat. Que yo sepa, puede que haya problemas, no lo sé. Pero en YouTube hay un montón de mierdas de todas las canciones individuales del juego, o sea que... No debería tener yo más problemas que otra gente que ha subido las canciones sin comentario y sin nada así tal cual, ¿sabes? Pero bueno... Desde tiempos antiguos, el baile era una forma de... Una forma de cultura que se desarrolló como una manera de expresar la fe de uno y los ideales sin palabras. Así que no es... no es un tema de si soy buena o mala en esto. Tengo que aprender cómo expresarme sin miedo. Venga, Nato-kun, todavía lo estás pensando demasiado. Es como Chie siempre dice, digo, no pienses, siente. En tu caso, solo tienes que loosen up and enjoy yourself. No te preocupes si haces un move wrong. En cualquier caso, deberías relajarte y disfrutar. No te preocupes si haces algún movimiento mal, aunque sí que preocúpate como hagas un movimiento mal en el directo. Okay, let's try it from the top one more time. Ok, vamos a empezar desde el principio una vez más. Can't we please, take a short break? ¿Ya? ¿No podemos, por favor, tomarnos un pequeño descanso? Rise todavía está animada para continuar, pero está claro que las piernas de Naoto están temblando y parece un poco... como ahogada, como... un pequeño descanso podría ayudar. Mientras decido cómo puedo ayudar con esta situación, mi teléfono, o mi móvil, que tenía apartado hacia un lado, empieza a sonar y a vibrar. La ID del que llama es Yosuke Hanamura. ¡Yosuke al rescate! Ah, es Yosuke. Tengo que salir un momento para coger esto. Ok, ¿por qué no coges el móvil aquí? Entonces, comenzaremos en cuanto vuelvas. Estoy salvada. Hello, Yosuke? Hola, Yosuke. Yo, partner. Are you okay to talk right now? Hey, compañero, sabes que lo de compañero a lo mejor tiene otra interpretación, pero bueno, ya hemos hablado de esto muchas veces. ¿Puedes hablar ahora mismo? Yeah, it's fine. Sí, está bien. Bien. El sonido de la voz familiar en el teléfono, no puedo evitar sonreír aliviado. Mi compañero, que... bueno, en Inaba... parece que está hablando con su... con su despreocupación habitual. Tío, vimos el anuncio. Estábamos todos reunidos en la televisión de Younes cuando lo ponían. ¿No tenéis casa? Podrías haber ido yo a la casa de Kanji o algo así, que seguro que no le importa a la madre. Tío, ver esas cosas nos ha animado a todos.
ahora somos celebridades, tal vez debería empezar a trabajar en mi autógrafo. Tal vez sea una buena idea. Bueno, vamos a salir para allá mañana, así que iremos a primera hora de la mañana, así que seguramente lleguemos antes de mediodía. Ajá, espérate a ver lo que todo, los frutos de todo nuestro entrenamiento. Eso espero, lo anticipo. Incluso después de nuestra primera práctica, Yosuke sorprendió a todos con sus movimientos. Tan hábiles. Los vídeos que Riz ha estado grabando solamente demuestran que están mejorando cada vez más. Ha pasado un tiempo desde entonces, así que seguramente nos muestre un baile tan impresionante como dice. Mientras estoy inmerso en mis pensamientos, no estabas en medio de una conversación, escucho sonidos del resto de los demás peleándose o discutiendo en el otro lado de la llamada. Ya está empezando. Puedo imaginarme claramente lo que está ocurriendo en el otro lado y no puedo... Y acabo sonriendo sin poder evitarlo. ¿Qué? Teddy, tío, Teddy. Espérate, ya tendrás tu turno, ¡ey! Hola, ¿esto es Sensei? Lo estoy haciendo muy con coñas de oso bien. Ah, sí, me alegro de oírlo. Teddy es un residente del mundo de la televisión, aunque parece que cada vez va menos, que conocimos mientras resolvíamos el caso. Aún así, es un amigo importante para el resto de nosotros y ahora mismo vive en casa de Yosuke, hasta el fin de los tiempos. Normalmente lleva su típico traje de oso, o su pelo de oso. Y los niños locales. Y para los niños locales es conocido como una mascota del centro comercial Yunes. Sin embargo, esto es para quien no conozca, quien no haya jugado al 4, sin embargo hablan de algunas cosas luego que hace falta haber jugado al 4, yo creo. Sin embargo, juzgando por el tono de su voz, tiene que estar ahora mismo con su forma interior de como un hombre joven ahora mismo. Parece que le ha quitado el móvil a Yosuke, y puede acabar lamentando esa decisión. Apuesto a que tienes que estar muy solo sin mí ahí, pero no te preocupes por eso. Llegaré mañana con los demás para casarme contigo, Sensei. Eso debería ser interesante. Nana-chan y Pops, el papá se refiere a Dojima, van a venir también, por supuesto. Vamos a ver qué otras noticias hay. En otro lado de la línea parece que Teddy se ha dado la vuelta y un grito melodramático suena. Me alejo un poco el móvil de los oídos, lo de siempre. Parece que Yosuke se ha vuelto a levantar y le ha quitado el móvil a Teddy. Creo que les conozco ya lo suficientemente bien para saber lo que va a ocurrir después. ¡Maldita sea, Teddy! ¡Todavía estaba hablando con él! ¡No, Yosuke! ¡La violencia no es la respuesta! Parece que vosotros dos todavía os lleváis bien. ¿Qué te ha dado esa idea? De todas formas, eso es más o menos todo. Vamos a volver mañana. Dile a Rise y a Naoto... Vamos a llegar mañana. Dile que... A Rise y a Naoto que hemos saludado. Os saluda Rise y Naoto de nuestra parte. Nos vemos. Nos vemos mañana. ¿Habéis terminado con el estudio, Yokun? No, quiero hacer el tutorial, que no me acuerdo de los controles bien. O sea, en realidad los controles es las flechas de dirección y los botones, pero...
Me giro al oír una voz familiar y veo que Inoue-san está ahí. Todos estos soliloquios internos no son tan súper necesarios. Y veo a un hombre ahí parado con una lata de café en la mano. Tiene que ser alguna especie de pecado lo de tomarse café en lata, pero... Ya es bastante tarde, sin embargo, veo al manager de una de las la idol adolescente. Ser el manager de una idol adolescente tiene que ser un trabajo muy demandante, muy duro. No, not yet. I was just taking a call. Hay un poco de baile en mi novela visual, todavía no lo ha habido, no tenéis pruebas de que haya que bailar en este juego. No, todavía no, estaba recibiendo una llamada. Ah, I see. By the way, I'm sorry about the commotion this afternoon. Is Rise-chan still with you? Ah, ya veo. Por cierto, siento la conmoción de antes. ¿Está Rise-chan contigo todavía? Yes, she's helping us rehearse. Sí, está ayudando a que practiquemos. La respuesta tendría que haber sido sí, hasta que lleguen las otras mañana. Pero bueno, sí, por ahora está con nosotros. That reminds me. I don't think I've thanked you yet. I'm still surprised that you agreed to perform. Eso me recuerdo, todavía no te lo he agradecido. Todavía me sorprende que estuvierais de acuerdo para interpretar, para bailar. ¿Te gustaría un poco de café? No, en lata. Acepto el café y respondo a la sonrisa de Inoue-san con una mía propia. Estar de acuerdo en interpretar, en bailar. Inoue-san se refiere, lo más seguro, a ser bailarines de apoyo en el LMB. Joder, claro, ya lo sabemos esto. Te repites más que el ajo. ¡Gracias! Nosotros también estábamos sorprendidos. Nunca pensaba que iba a bailar con Rise en su show de vuelta. Rise-chan insisted on it as soon as her spot at the festival was decided. Rise-chan insistió tan pronto como se supo, se decidió que iba a participar en el festival. As close as you all are to her, you're still just ordinary folks. To be honest, I was against it at first, but... Tan cercanos como... O sea, sí, tan buenos amigos como seáis. Aún así solamente soy gente ordinaria. Para ser honesto, al principio me oponía, pero... Y haces bien, porque somos cafres que no tenemos ni idea de dónde está nuestro pie izquierdo. Cuando os vi practicar me convenció. Sabía entonces que este iba a ser un gran show. Eso es así. Oye, si el café recupera SP, la verdad es que me da igual que esté en lata o que no. I've been working in this industry for quite a while now, you know. I've developed a sixth sense as a manager. Llevo mucho tiempo en esta industria. ¿Sabes? He desarrollado un sexto sentido como manager. There's no question that Rise-chan changed after getting to know you all. No hay ninguna duda de que Rise-chan cambió después de conoceros a todos vosotros. She always had something special that shined from within, but I feel like that's been polished to an even brighter gleam. Siempre tuvo algo especial que brillaba desde dentro suyo, pero siento que ahora ha sido pulido para tener un lustre todavía más brillante. Cuando Rise-chan está contigo, parece que brilla más de lo normal. That's why I decided to place my bets on all of you. Give you a place on the reborn Rise Kujikawa's big debut. Por eso he decidido jugármela con vosotros. Daros... Sí, daros un sitio en el renacimiento de Rise Kujikawa, en el debut del renacimiento de Rise Kujikawa. Lo haremos lo mejor que podamos. Estamos ahí para hacer contraste. ¿A que sí? Parecerá que baila mejor cuando nosotros vayamos ahí de pato mareado. Aunque no sé si en un baile funciona que uno baile bien y el resto mal para que el que baile bien parezca que baila mejor. Va a parecer que cada uno hace lo que le sale de los huevos, que es lo más probable.
Así que en este caso no funcionaría. En un concurso de belleza no te digo que no, pero... ¿Vamos a ir solamente para que Rise parezca que lo haga mejor en comparación? ¡Ouch! No puedo pensar en nada a lo que responder a eso, por lo tanto, otorgas. I'm serious, though. There's no need to worry. Pero en serio, no hay por qué preocuparse. We're professionals. If you and your friends give 100%, somos profesionales. Si tú y tus amigos deis el 100%, we'll amplify that energy and put on a hell of a show for the audience. Nosotros amplificaremos esa energía y pondremos un show que te cagas para la audiencia. As your friend's manager, I'll give you all the support I can as well. Como el manager de tu amiga, te apoyaré todo lo que pueda también. Y no usan... Y no usan usualmente, parece un tipo bastante estoico, pero cuando habla sobre Rise, su cara realmente se ilumina. Será como otros productores que a lo mejor les hace tilín a la persona que representan, yo que sé, es Japón. Supongo... que incluso en un, como una profesional en el competitivo mundo del espectáculo, Rise tiene tanto encanto aún así. Me llena el orgullo y la satisfacción y el alivio, tanto por esos halagos hacia Rise, como la confianza puesta en nosotros. Solamente puedo responder con un agradecido, asintiendo agradecidamente. Gracias. Oh, I forgot I was in a hurry. Que tiene 16 años Rise ya, eso ya es demasiado viejo para los japoneses. Había olvidado que tenía prisa. Hablaré con la organización, así que continúa utilizando el estudio. Aseguraos de quedaros hasta muy tarde. Lo entiendo, pero ¿por qué tanta prisa? Probablemente no sea nada, pero... ¿No habéis visto las chicas de Kanamin Kitchen, verdad? ¿O alguien que se parezca a ellas? ¿Quién hay que se parezcan a ellas? Si cada una era todavía más extraña que nosotros. No las he visto. El único momento que las vi es cuando nos las presentaste. Está bien, entonces... Siento si hay... Si he dicho algo que te pudiera preocupar. Bueno, debería ir a una reunión ahora, así que nos vemos luego. Nada que sospechar. Todo va bien. Intenté recordar a las cuatro ídolos que conocimos este mediodía mientras consideraba la situación. Puede que no estén en el nivel de Rise, pero son nombres importantes para Takura Productions. Parece raro que Inoue-san, un manager, me preguntara por dónde podrían estar. Parecía algo preocupado, además. ¿Podría haber ocurrido algo? Mientras pensaba en esto, alguien apareció repentinamente delante mío y se tropezó. Eso de flailing wildly es como básicamente haciendo movimientos bruscos, entre comillas. Buen aterrizaje. ¿Por qué llevan las sandalias esas? Es imposible caminar con eso. No me extraña. Viéndola deslizarse por el suelo encerado del pasillo, como un jugador de béisbol mientras intenta llegar a la base, me pilla un poco por sorpresa. Después de una caída tan extrema como esa, puede que no pueda hablar. ¿Estás bien? Puntos suspensivos. También podremos hacer la de Yosuke al principio del juego. Está bien, no pienso ayudarle.
cuando se cayó en el cubo de basura. En realidad esto es leer toda la noche. Leer es el baile de la mente. Esto es todo lo que vamos a bailar hoy, me parece. Voy a alargar el live stream hasta que por lo menos hagamos una canción. Esto es ridículo. Puede que me tenga que meter en modo libre para hacer algo hoy. está bien. Chica extremadamente aburrida. Sin nada que destacar. Ah, con la cara primero realmente ha dolido. ¡Oh, alguien me ha visto! Lo siento, realmente lo siento. No pasa nada, estoy bien. Me iré... en silencio... tranquilamente y de inmediato. ¡Con eso me voy! Todas locas. La chica balbucea y rápidamente se va a toda velocidad, como un tornado. Como un torpe tornado. Prejuzgando a la gente. Y tanto. ¿De qué iba todo eso? Parecía... se ha pegado un buen golpe. ¿Se ha hecho daño? En realidad he estado un buen rato después de, llevo un buen rato después de haber colgado a Yosuke. Si hago que los demás esperen un poco más, Rise seguramente se impaciente y haga que Naoto practique ella sola de nuevo. Si eso ocurre, Naoto definitivamente me guardará rencor. Lo mejor será que vuelva rápidamente al estudio. Habiendo llegado a esa conclusión, vuelvo a entrar con el café en la mano donde están esperándome Naoto y Rise. Hace falta narrar esto, da igual. Hey, there you are, senpai. Ahí estás, senpai. Bienvenido de vuelta. Wow, somebody's already uploaded the vid. Ahí está el reportaje pre-LMB. Wow, alguien ya ha subido el vídeo. Cuando vuelvo encuentro a Rise y a Naoto conversando mientras están mirando a sus teléfonos móviles. Rise me hace hueco y yo paso a su lado. Parece que están viendo la página web de afiliada al sitio del LMB, del festival LMB, como se llame. LMB es difícil de decir rápido. Miro a la pantalla del teléfono también y veo un reportaje de un reportero con los cuatro miembros de Kanamin Kitchen que conocimos esta mediodía. O esta tarde. Mírala, son las chicas que conocimos antes. Mira, un programa de idols con decoración ridícula y aún así es bastante más sensible que lo que tenían en el programa de entrevistas ese del Persona 5, macho. Aquí estamos en vivo con los miembros de Kanamin Kitchen. ¿Algún comentario para vuestros fans? Sí, bueno. Soy Tomoe Sayama, soy tu suave cordera. Puede que sea un poco correosa, pero un mordisco y te estarás enganchado. ¿Por qué todos estos grupos de idol tienen que tener cosas raras siempre? Ven al Love Meets Bones y pasarás el rato de tu vida. Hola, soy Tamami Uesugi. Soy tu gen. ¿Es oveja? Creo que es oveja. Mirad que es gen. Soy vuestra esponjosa oveja y deliciosa hasta el hueso.
siempre sois la número uno, así, y también lo es mi caldo de sopa. Pollo, mierda, joder, es el pollo, maldición, es un pan. Estaba pensando yo que sé. Voy a estar en esta cosa, así que será mejor que vengáis a verme. Si no, nunca os volveré a hablar. Soy Sumomo Ujima, el cerdito de todos. Soy una pequeña bola de diversión que da vueltas todo el día. ¡Bien! Venid a jugar todos, si no paséis tiempo conmigo voy a llorar. Vaya puta mierda de... Nozomi Nakahara, your noble stag, as powerful as I am beautiful, my gallantry will sweep you off your feet. Soy Nozomi Nakahara, vuestro noble mierda, caballo, pero tiene un este, pero vamos. Tan poderosa y bella mi galán mi galantería, ¿cómo se diría en español? Os hará caeros, esto de sweep your feet sería como tropezar, haría que os tropecéis, pero en el sentido, en el doble sentido, de hará que os quedéis enganchados por mí. Noble corcel. No me salía el nombre de corcel. Espero una increíble noche, que pasemos una increíble noche juntos. Este festival de Love Miss Bone será un día especial para nosotros y para ti. Ya veo, es una entrevista con los miembros de Kanami Kitchen que van a interpretar en el LMB. En cualquier caso, han tenido mucho impacto. ¿Deberíamos pensar en un saludo como esto también? No, mejor no, por favor. Se desvía mi mirada mientras estoy inmerso en mis pensamientos y Naoto murmulla, sonando un poco apabullada. Those are some unusual taglines. A lamb, hen, piglet and stag? Esos eran unos coletillas un poco inusuales. Cordero, pollo o pan, cerdo y corcel. Supongo que es único, pero no todo lo único por ser único es bueno automáticamente. Bueno, toda su historia, toda su... su rutina como grupo de ídoles que son todo comidas, son todo comestibles. No es una buena... ¿Por qué? They're up for consumption? ¿Son comestibles? ¿Están para comérselas? La verdad es que el juego de palabras funciona mejor en español que en inglés. Sí, hay tantos grupos de ídolos hoy en día que no sobrevivirás si no sobresales, si no te distingues de los demás. Ya, pero ya digo, todo lo distinto no es bueno porque sí. Esto es raro de cojones. Claro que eso no es lo único que tienen a su favor. La batalla entre el corrupto y el corrupto productor con sus demandas imposibles y las pobres trabajadoras idol. Ese es otro ángulo que han seguido últimamente que les ha dado mucha popularidad. ¿Productor corrupto? ¿Eso es un problema común en el mundo del espectáculo? ¿Tú qué crees? Tú no eres investigadora. Tú no eres detective. No hace falta ser detective para saber esas cosas. ¿Que no? Oh, no, en realidad no es así. Es solamente otra estrategia para que se ganen al público. Ya, no, pero un poco sí. O sea, los horarios estos extremos... Aunque claro, conociéndola me pregunto si habrá algo de realidad en esto. ¿Es así? La productora es la misma
que va a ser la productora de todo el festival este en general, simplemente va, y qué casualidad que vayan a ser los titulares ellas del festival. Pero bueno, eso te demuestra que tiene que haber de todo en este negocio. Por la descripción de Rise parece que hay muchas estrategias como esta en el mundo del espectáculo. Interesante. ¿Interesante por qué? La reportera en pantalla se mueve hacia una chica todavía más... quiero decir extraña, pero no es extraña, todavía más llamativa, que está detrás de las otras cuatro miembros. Bueno, vamos a terminar con unas palabras del hacia los fans de Kanami-san. Oh, por supuesto, estoy bien aquí. Oh, la he visto en televisión antes. Esta es Kanami Mashita, es la líder de Kanami Kitchen, que, si recordáis, Persona 4, todo el enlace social de Rise iba con Kanami. Como que, ah, no, Kanami te va a quitar el puesto, la gente la está llamando la nueva Rise, y le han dado la película que te iban a dar a ti porque te has retirado, porque te has tomado un descanso, no sé qué. Y sin embargo, creo que en algún momento mostraban alguna foto o alguna imagen de Kanami y no tenía nada que ver con esta, no se parecía en nada. Pero bueno. De hecho, lo explica ahora. Mientras me estaba tomando un descanso, empezaron a llamarla la nueva Reset. It's frustrating, but she's definitely hot right now. Even with my comeback, I keep wondering if I can come out on top anymore. Es frustrante, pero definitivamente ahora es muy popular. Incluso con mi retorno me pregunto si podré seguir salir victoriosa. Wait a sec. Okay, she's definitely had a boob job. Espera un momento, que definitivamente se ha operado los pechos. Hello, I'm Kanami Mashita, your prize cow. My meat is marbled, my movement is slow, and I sleep off every meal. Hola, soy Kanami Mashita, soy vuestra vaca. De premio, vuestra vaca. Tendría alguna expresión que seguramente podría funcionar, pero bueno. Mi carne es... esto de marbled es que tiene como la grasa entre medias. Podríamos decir que es grasienta. Mi movimiento es lento, lo cual no tiene que ser bueno para bailar. Y... hago que durmáis después de cada comida. Sí, lo de la vaca a lo mejor no es lo más sutil del mundo, pero... uniros a mí mientras... deseamos que... haga buen tiempo el día del festival. Mucho gusto. Joder. He hecho calor últimamente, así que todas vamos a ponernos sudorosas en el sol. O todos nos pondremos sudorosos en el sol. Muy bien, fantástico. Así que asegúrate de bañarte, de bañaros y limpiaros los dientes ya que estáis. ¿Qué clase de gente va a estos conciertos? Me lo imagino. Gracias, Kanami. Espero, supongo que todas tendréis algunas palabras de cierre. Bueno, en el día del LMB todas vamos a... nuestra carne va a estar extra deliciosa, así que no hinquéis el diente, por favor, que no sabes la, sabes la clase de público que tendréis, seguro que algún loco se sube al escenario. Enjoy every last bite. Disfrutar de cada último, de hasta el último bocado. Eso es todo para nuestro el reportaje especial del festival, como se llame. No es ni doble sentido, es que el sentido es... Kanami-san no estaba con el grupo que vimos esta tarde. Inoue-san mencionó que estaba haciendo relaciones públicas para su libro de fotos. Para ser honesto, Kanami vende mucho más que las otras cuatro.
Quiero decir, el grupo está llamado, tiene su nombre. I've been feeling this way since filming the TV commercial, but... Me llevo sintiendo así desde que grabamos el anuncio para la televisión, pero... All those appearing on stage for this event will be industry professionals, no? Todos los que van a aparecer en el escenario de este evento son profesionales de la industria, ¿no? Y nosotros somos unos mamarrachos, efectivamente. Tal vez los principiantes como nosotros no deberían participar después de todo. Ahí estás con eso otra vez, no te preocupes. En lo que se refiere a personalidades superlativas, somos perfectamente un... Estamos al nivel de Kanami, ¿no? Eso puedes jurarlo también. No estoy tan seguro de que sea algo de lo que estar orgulloso. Eso es verdad también. Yo tampoco. He dicho que vais a estar bien. Está bien, se está haciendo tarde. ¿Qué tal si lo hacemos una última vez antes de dejarlo por hoy? ¿Ya es tan tarde? Yosuke-senpai y los otros estarán aquí mañana. We'll want to be as ready as we can for the joint rehearsal. Sí, se ha hecho tarde y no hemos bailado ni una puñetera vez, nada más que hablar. Yosuke-senpai y los otros llegarán aquí mañana. Queremos estar listos para unirnos a las prácticas de grupo. Well, that being said, I'm utterly spent. Please, let me sit out on this one. Aunque dicho esto, estoy completamente agotada. Por favor, deja que me aparte, que me siente en esta. ¿Qué? ¿En serio? Ok, entonces... Adelante y relájate, Naoto-kun. Aún te queda algo de energía, ¿verdad, Yu-senpai? Claro que sí. Algo de jugo, que en este caso también podría tener doble sentido, por supuesto. He llegado a mi límite. Si lo pides bien... O si lo pides... Sí, si lo pides adecuadamente... Follisque, digo, baile follisque. Inventaremos un nuevo estilo de baile, la penetraza. Hará que un polvo parezca una misa. Si me lo pides amablemente o bien, ¿no? Bueno, si eso es lo que quieres, tal vez podría... encontrar las energías que me quedan, que me faltan. ¿Qué estás hintando, senpai? Es un poco cute hearing that from you. ¿A qué estás aludiendo, senpai? Es hasta mono escuchándotelo a ti. Tú calla ahí. Bueno, ya que lo has pedido delante de... Por favor, senpai, harás esto una última vez. ¿Cómo que una última vez? Para mí... Oh, mierda, había olvidado que estoy tratando con una idol veterana. Y una popular, además. Sonrío incómodamente a mi falta de previsión y asiento hacia ella mientras estiro mis músculos cansados. Parece que vamos a estar un poco más. Ok, Yu-senpai, házmelo saber cuando estés listo para empezar, que es hace... No es verdad, hace hora y media. Estábamos listos para empezar. Es un persona, no hay duda. ¿Quieres hacer el tutorial? ¡Joder! Sí, por favor. Aunque el tutorial no es gran cosa, pero bueno, es... Es un baile tutorial. Oh, no, el tutorial es tutorial de verdad. No tenía que abrirse el tutorial. Press the buttons to match your timing with the flying notes. Dale a los botones para hacer cosas. You get the idea? All right, your turn now. Feel the rhythm and press those buttons. Creo que el tutorial me lo podía haber saltado porque la primera canción es básicamente tutorial. Ah, que la primera parte era auto, pensaba que había hecho perfecto. That's how you do it. Okay, time for lesson two. Sometimes you'll see rings that look like this. Those are scratches. For these, you just flick the left or right analog stick. Even if you mess these ones up, it doesn't count as a mistake, so don't stress out over them.
¿Puedo quitar el autoplay? Puedo quitar el autoplay. No voy a poder traducir esto porque lo pasa muy rápido, pero básicamente los botones para las cosas, los círculos, hay que darle a los sticks analógicos. Si le das al izquierdo o al derecho, o dependiendo de la dirección, suena distinto, lo cual es interesante, pero no sirve para nada. Y si fallas los scratches, no pasa nada. Wait a sec, that last one looked kind of funky, right? This is called a fever ring. They're pretty much like scratches. But if you get enough of them right, your dance is gonna go into fever time. All kinds of good stuff happens in fever time, so get it whenever you can. Now, last up is how to clear the stage and... Aparentemente dice en el chat que puedes cambiar los sticks para utilizar L1 y R1. Estoy acostumbrado a utilizar los sticks, o sea que no me molesta utilizar los sticks. Win. This hype gauge here tells you how much the audience is enjoying the show. Depending on how good your dancing is, it'll change, like this. If the audience's excitement gets too low, then that's it. Show's over. And even if you dance to the end, you'll only win if the audience had a good time. Psst, one more thing. If you get fever time when the audience is hyped up, something very good might happen. Alrighty, now let's bring it home. Bust a move. ¿Ha pasado algo? ¿Qué está diciendo en el chat? La retransmisión sigue, ¿verdad? No se habrá caído. Yeah, you got the hang of it, and that's it for tonight's lesson. Till next time, everybody. Y ahora podemos bailar por fin. No me digas que no, 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 no. Eso es todo el baile que vamos a hacer hoy. Dejo que se disipe la adrenalina del baile, madre mía, qué bailezaco. Y respiro profundamente para calmar el pulso. Voy a tener que jugar en modo libre para mostrar las cosas. La práctica de hoy me ha cansado, madre mía, ha sido increíble. Demasiado baile por hoy. Pero parece que he conseguido... bailar, a pesar del cansancio. No quiero sonar pretencioso ni nada, pero creo que me he estado moviendo mucho mejor últimamente. Has hecho un tutorial de 4 notas. Al principio había un baile que además es en esta puñetera sala. Al haber hecho el tutorial, ¿no puedo hacer ese baile? No tiene sentido. ¿Por qué? No quiero sonar pretencioso ni nada, pero creo que me muevo mucho mejor. Al principio todo lo que podía desear, todo lo que podía esperar a conseguir, era simplemente superar los pasos o... Sí, superar por los pelos los pasos. Es un poco extraño que me esté acostumbrando a esto cuando solía ser una prueba tan grande. La canción es Specialist. ¿Por qué no ha salido la canción? Pensaba que era en ese hueco donde tocaba la canción. Buen trabajo, no hemos estado practicando mucho y ya has mejorado tanto. Watch, ¿el que habéis visto? Eso ha sido increíble, senpai. Espero mejorar mi propia actuación para estar a la altura. No hemos hecho nada. En cuanto haga esto voy a poner modo libre. Porque si no, no voy a poder... Voy a hacer por lo menos el baile que se suponía que tenía que haber hecho aquí. Yo pensaba que era ya. A los halagos de Risa y Naoto respondo con una sonrisa. Y me tomo un momento para secarme con la toalla. Entonces es cuando oí un aplauso lento de estos... de la entrada de la habitación. Todos desviamos la mirada para allá. Ah, sí que lo interpretas. No es tan lento ese aplauso. ¡Ah, Misochimizu! Al oír las palabras de Risa, mi atención se va hacia la mujer que está tranquilamente dirigiéndose hacia nosotros.
Por su aspecto elegante y formal, ¿por qué no me la muestras? Tengo la sensación, o siento, tengo una sensación de orgullo y dignidad. Una autoridad, sin lugar a dudas. Su comportamiento, ¿podría ser esta la productora principal del festival de LMB que mencionó Rise antes? Indeed. It was most impressive. Y es un clon de la tía del Persona 5 Royal. Se parece un montonazo, no me digáis que no. A la entrenadora personal de Kawa, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama? De la pelirroja, de la del lazo del Persona 5 Royal. Se parece muchísimo la cara. Lo que pasa es que el mechón blanco no lo recordaba. Pero bueno, sí. Sí, ha sido de lo más impresionante. Left my meeting early to see for myself how things were going. Incluso he abandonado mi reunión antes para ver yo misma cómo iban las cosas. Do you need something? We're in the middle of rehearsal. ¿Necesitas algo? Estamos a medio de una de entrenar. I wouldn't have come if I had no business here. No hubiera venido si no tuviera nada que hacer aquí. How low Takara Productions has fallen. I only permitted this farce because Inoue begged me. ¡Qué bajo ha caído Takara Productions! Solamente he permitido esta farsa porque Inoue me lo suplicó. Rise Kujikawa, don't tell me that you intend to put these children on a stage. They're barely at the level of a school performance. Rise Kujikawa, no me digas que pretendes poner a estos niños en un escenario. Somos mayores que Rise, yo por lo menos. Apenas están en el nivel de una interpretación de colegio. Creo que ya lo he explicado antes, sí, no sé por qué, a cuento de que esto, hay, faltan pocos días para el concierto este. No es el momento de discutir estas cosas, hace un mes era el momento de discutir estas cosas. Aparte, nosotros interpretamos un árbol que te cagas. Creo que ya lo he explicado antes, pero los organizadores aprobaron que mis amigos vinieran, salieran al escenario conmigo. Mis fans están cheering por nosotros, y mi agencia hizo el call que esto sería un buen modo de empujar mi nombre. Mis fans me están animando y los de la agencia decidieron que esta sería una buena forma de potenciar mi nombre. Sí, estoy segura de que tus fans dirían eso. Aunque me pregunto, ¿qué pensarán los fans de las otras idol? Las que no tienen interés en Rise Kujikawa, los fans de las otras idol estarán más interesados en el fragmento que son de las idol que sí que han venido a ver. O sea que ¿qué? Eso. Mis disculpas, retiro la pregunta. No. Es inútil preguntarte, de todas formas, ya que no das nada más que una cara bonita. Nada, pero eso es de mala educación. ¿Qué se podría ganar quejándome a una muñeca de plástico? Vamos a decir a una Barbie. Porque básicamente es lo que está a una muñeca para ponerle vestiditos. Your puppet masters are the ones who should know their place. That would be Inoue, or in fact, Takara Productions as a whole. Tus titireteros serían los que deberían saber lo que están haciendo. Ese debería ser Inoue o Takara Productions en general, de hecho. Ya, pues quéjate a ellos. ¿Qué? El escándalo se deja ver en la cara de Inoue y el ambiente en la habitación se vuelve tenso de repente. Esto podría ponerse feo. Esta productora, Ochimizu, algunas de las cosas que dice son correctas, pero no es algo que aceptemos sin luchar. No es solamente Rise, aunque podamos tener un mejor control de nuestras emociones, Naoto y yo sentimos la misma furia. Antes de que Rise tenga oportunidad de una
antes de que tenga oportunidad de explotar, echo un paso adelante y miro a los ojos a Miso Chimizu. ¡Senpai! Calla, que me la estoy ganando. Yo sé lo que me hago. ¿Senpai? Retíralo. Eso ha sido demasiado. ¡Lo conseguiremos! Una música de tensión. Por el poder de la amistad o no sé qué. Lo conseguiremos, todos nosotros. Espero que lo puedas ver. Oh, I will. You can count on that. I don't intend to compromise on quality, even if I must work with amateurs. Oh, lo haré. Puedes contar con ello. No, pretendo. No pretendo sacrificar la calidad, aunque tenga que trabajar con principiantes. No event that I produce will feature any perfunctory performances. Ningún evento que yo produzca tendrá ninguna interpretación deficiente, digamos. Practice until you drop. You're free to make a fool of yourself in here, but no mistakes will be tolerated on stage. Practica hasta que te desmayes. No. Puedes hacer el ridículo aquí todo lo que quieras, pero no se permitirá ningún fallo en el escenario. Miso Chimizu da su pequeña charla en el mismo tono seco, sin verse afectada por mi mirada. Y se da la vuelta y se dirige hacia la puerta. No me extraña que haya llegado tan alto en el mundo del espectáculo. Aunque una parte de mí está impresionado, suprimo esa sensación y continúo mirándola intensamente mientras se aleja por motivos. Claro que puede ser que vuestros 15 minutos de gloria sean omitidos enteramente. Risei Kujikawa, depending on what happens, I may have you pair up with Konami at LMB. Risei Kujikawa, depende de lo que ocurra, puede que haga que te empareje con Konami en el LMB. The new set list will be released tomorrow. Once it's settled which way we'll go, I'll contact Inoue about our decision. La nueva lista de, supongo que es el orden de interpretaciones, será emitido mañana. Una vez que esté decidido de qué forma lo hacemos, te contactaré a Inoue sobre nuestra decisión. Ah, espera, ¿qué? No entiendo. ¿De qué estás hablando? You don't need to understand. Just do what you're told. I've already discussed this with Takara Productions. No hace falta que lo entiendas, solamente haz lo que te diga. Ya, haz lo que se te diga. Ya he discutido esto con producciones, con Takara Productions. If we go that direction, then your friend's presence won't be required. Si tomamos esa dirección, entonces la presencia de tus amigos ya no será requerida. Excuse me, but our friends will be here tomorrow. Discúlpame, pero nuestros amigos estarán aquí mañana. Bueno, podemos irnos al algo, cine o botellón por ahí. They're traveling quite a distance just to perform at this festival. Van a viajar una gran distancia, no sabemos cuánta específicamente, para participar en este festival. My sincerest apologies for that. We'll have seats reserved so that they may enjoy the concert. Mis más sinceras disculpas. Tendremos asientos reservados para que puedan disfrutar del concierto. Ni siquiera hemos empezado a bailar y ya nos van a echar. ¡Qué pocos bailes hay en este juego de bailes! Miso Chimizu abruptamente se va, dejándonos en un estado de shock. ¿Qué está pasando aquí? Me cuesta discernir lo que acaba de ocurrir. ¿No vamos a bailar? ¡No, no vamos a bailar! El juego de bailes este, en realidad, no es de bailes.
Naoto estaba pensando lo mismo. Tiene que estar pensando lo mismo. Cuando la mira a los ojos, parece tan estupefacta como yo. ¿De qué iba todo eso? Voy a tener una buena charla con Inoue-san sobre esto. Bueno, pues... hasta Rise se ha ido, no hay que bailar ya, ¿no? Total, ¿qué más da? ¡Rise-san! ¡Se ha ido! ¿Qué está pasando aquí? Tendremos que esperar. ¡Vamos tras ella! Es un juego que no sabe si quiere ser persona o quiere ser de bailes. Por ahora, quiere ser persona, no bailes. Estaba seguro que el primer baile ocurría antes, pero es un persona. Vamos tras ella. ¿Deberíamos ir tras ella? No estoy tan segura. Aunque lo hagamos, dudo que podamos descubrir mucho. ¿Tú no eres detective? ¿Rise-san? ¿Rise-san? No es Rise, sino una chica extrañamente familiar. ¿Dónde la he visto antes, estampándose la cara en el suelo? ¡Ah! Es la chica que vi antes en el pasillo. La que tuvo un aterrizaje forzoso. Disculpa, ¿está Miss Ochimizu? Oh, you mean the producer. She left a moment ago. Ochimizu, te refieres a la productora, se fue hace un momento. En el 4 eran 2 horas para tirar un simple cío, sí. Puede que más. Viendo que Naoto me mira para confirmar, le asiento con la cabeza. Asiento con la cabeza hacia la chica. Como garantía, vamos. Más importante, se me había olvidado preguntarlo antes, pero espero que no se hiciera daño con el tropiezo tan malo que tuvo. Oh, tío, ¿qué voy a hacer? Disculpa, ¿pero tú eres? Senpai, you're not gonna... Konami, what are you doing here? Senpai, no te lo vas a... ¿Ah? Konami, ¿qué estás haciendo aquí? Wow, it's Rise-senpai. Way too long time no see. Wow, Rise-senpai, hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Después de que Rise aparezca por la puerta, la chica la saluda animadamente, como si se conocieran de antes. Este sitio es una oficina del mundo del espectáculo, así que es natural que Rise conozca... Que la gente que conozca a Rise estuviera por aquí. Sin embargo, nos atrapó un poco... con la guardia baja. Y creo que esta... que Rise ha llamado a esta chica Kanami hace un momento. Espera, es ella en realidad. Lo siento, Rise, pero ¿nos puedes explicar qué está ocurriendo? Ah, sí, dejar que os presente. Esta es Kanami Mashita, la líder de Kanamin Kitchen. ¿Kanami-san? Wait, the same one who was in that video? ¿Kanami-san? Espera, ¿la misma que estaba en ese vídeo? ¿Sorprendido? Kanami es así cuando no está en cámara y porque el pelo es más falso entonces que... She's all reserved and boring looking. It's a lot different than her image when she's on the job. Es completamente reservada y aburrida, y de aspecto aburrido. Es muy distinta a la imagen que da cuando está en el trabajo. Y así es simplemente cómo funciona, pero si parece una persona completamente distinta. Nah, esto son animepolleces también, pero... Ah, sí, me lo dicen mucho. Un pelín lento el inicio, define un pelín. Realmente parece completamente distinta. Es difícil creer que Kanami-san sea la misma de la otra Kanami-san en el vídeo.
Aún así, este no es el momento para esto. Tenemos que escuchar lo que Risa nos iba a decir. Organizo mis pensamientos y tomo un... tomo el aliento antes de mirar a Risa. That aside, Risa, what were you about to say before? Eso aparte, ¿qué es lo que ibas a decirnos antes, Risa? Oh, right. I couldn't find Inoue-san, but I overheard something weird. Oh, sí, no. Pude encontrar a Inoue-san, pero he escuchado algo raro. Weird, you say. Raro, dices. Yeah. Have you heard anything, Kanami? About Nozomi and the others disappearing? Sí, ¿has oído algo, Kanami, sobre Nozomi y los otros desapareciendo? Disappeared. The Kanamin Kitchen Girls? ¿Desapareciendo las chicas de Kanamin Kitchen? Yeah. Looks like they can't get a hold of them at all, and everyone's running around looking for them. Sí, parece que no las pueden encontrar y todo el mundo está corriendo como locos buscándolas. I bet that's why Miss Ochimizu said those things earlier. Apuesto a que por eso Miss Ochimizu dijo esas cosas antes. La revelación de Riz es suficiente como para sorprendernos y que haya un momento de silencio. ¿No pueden ponerse en contacto con los miembros de Kanamin Kitchen si las acabamos de ver esta tarde? Ya veo, tiene que ser ese el motivo por el que Inoue-san me dijo antes que si las había visto. Y también está lo de Miss Ochimizu. Esto podría explicar por qué de repente le ordenó a Rise que se emparejara con Kanami-san y por qué nos dijo que no bailaríamos. En ese momento todo conecta. A mi lado Naoto descansa con su mano en la barbilla como si estuviera deduciendo cosas. I see. If they remain missing until the day of the festival, there'll be an opening in the lineup. Más bien es apoya la mano en la barbilla. Ya veo, así que si están desaparecidas hasta el día del festival, eso abriría un hueco en los horarios, en el esquema. Worried about this possibility, mentioned her suggestion about Risa-san and Kanami-san performing as a pair. Miss Ochimizu, preocupándose por esta posibilidad, mencionó su sugerencia de Risa-san y Kanami-san haciendo pareja. Pero vimos a esas chicas esta tarde. ¿La productora va a esos links solo porque perdió contacto con el grupo por unas horas? ¿La productora podría llegar hasta esos extremos solamente por haber perdido el contacto con ellas durante unas horas? Probablemente, esta es Miss Ochimizu de la que estamos hablando. Yo ya había oído esa discusión. Miss Ochimizu me dijo que todo funcionará mientras tú estés aquí. Aún así no puedo evitar preocuparme por ellas, por eso estaba buscando a Miss Ochimizu. Que funcionará, pero si son el resto de tu grupo, son de atrezo, son para hacer contraste. Y no solo eso, son celebridades bien conocidas. ¿Qué pasa si nos hemos metido en algo? Si nos hemos visto arrastrados a algo tan serio. I don't know. But she said she'll keep a lid on this until the festival's over. No lo sé, pero dijo que mantendría esto en secreto hasta que se termine el festival. Is that what she thinks of us? Idols aren't toys that can be replaced. ¿Qué? ¿Es eso lo que piensa de nosotras? Las idols no somos juguetes que podemos ser reemplazadas. Tú eres la que sabes más de este mundo, pero... Estuviste unos meses de baja y estaban por reemplazarte ya. If this truly is a case of them going missing, there are a number of measures we can take. Si este es un caso realmente de desaparición, hay una cantidad de medidas que deberíamos tomar. Número 1. Protagonista, mete la mano en la televisión. Mete la mano, métela. First. Let's speak with the event organizers and have them file a missing persons report with the police. After that,
Para empezar, deberíamos hablar con los organizadores del evento y hacerles que rellenen un... Pues eso, que hablen con la policía para que hagan un caso de persona desaparecida, vamos. Después de eso... espera un momento. Rishi y Naoto me miran sorprendidas debido a que he cortado la conversación. Por favor, no me miréis así. La furia de Rise y las precauciones de Naoto, ambas están justificadas. He aprendido esto de... He aprendido durante estos últimos meses que el mundo del espectáculo puede ser bastante frío, pero esto es algo distinto. Por lo que puedo ver, cuatro chicas han desaparecido. ¡Esto parece un caso! No, te tomes la justicia por la mano, y si lo haces, mete la mano en la televisión. Sin embargo, necesitamos más información. Miro a Kanami-san y le hago las preguntas que tenía en mente. Kanami-san, ¿cuándo perdieron el contacto con el resto del grupo? Kanami-san, ¿cuándo perdieron el contacto con el resto del grupo? Hace no mucho, creo. Solamente lo oí de Miso Chimizu hace un rato. Como ya digo, las vimos esta misma tarde. Aunque fuéramos a la policía con esto, dudo que nos prestaran demasiada atención. Además, si esto resulta que no es nada serio, ¿no pondría a las chicas en una posición mala? ¿Por qué? Oh, sí, es cierto, tienes razón. Le di un buen susto hace una temporada a Inoue-san, pero aún así esperó bastante hasta antes de ir a la policía. Si hubiera declarado que estaba desaparecida en ese momento, se hubiera convertido en un problema mucho más grande. ¿Por qué? Oh, yo también una vez me dormí un día que me dieron libre por fin y también al día siguiente. My agency apologized to our partners and said I'd been laid up with a cold. Mi agencia se disculpó con nuestros promotores y dijo que había pillado un resfriado. Durmió dos días seguidos. All that oversleeping gave me such a headache. Dormir tanto me dio tanto dolor de cabeza. Not as serious as the situation here, but you, senpai, may have a point. Esto no es tan serio como la situación que tenemos aquí, pero Yu-senpai puede que tenga algo de razón. Es la versión de Play 4, sí. Well then, why don't we do this? Entonces, ¿por qué no hacemos esto? No one has heard from the rest of the group by tomorrow. We'll go ask the organizers to take the necessary steps. Si nadie ha oído nada, si nadie sabe nada sobre ellas para mañana, le pediremos a los organizadores que tomen las medidas necesarias. If they refuse to make a move, then we'll take things into our own hands and notify the police directly. Y si deciden no hacer nada al respecto, nosotros nos lo tomaremos por nuestra propia mano y notificaremos a la policía directamente. Sounds reasonable. Parece razonable. Yosuke and the others will be here tomorrow too, along with Dojima-san. Yosuke y los demás llegarán aquí mañana también, junto con Dojima-san. Tengo un montón de motivos para evitar hacer nada drástico hasta mañana, pero este es el motivo principal. Ryotaro Dojima, mi tío de Inaba, vendrá aquí mañana junto con su hija Nanako. Puede que esté en vacaciones, pero mi tío es un detective de la policía. Para un caso como este, seguro que es la mejor persona a la que ir a pedir consejo. Ah, así que aunque la policía no haga nada, Dojima-san puede que nos escuche. Good call, senpai. You're so smart. Bien. Bien hecho, senpai. Eres tan listo. Rise
como que se junta, como que se agarra las manos delante del pecho de una forma melodramática mientras Naoto asiente como para asiente como si estuviera intentando ocultar su sonrisa de satisfacción. ¡Qué sentimiento tan nostálgico! Ya puedo verlo fácilmente por sus reacciones. Entonces es cuando me di cuenta, en la esquina de mi ojo, Kanami-san nos está mirando anonadada, incapaz de unirse a nuestra conversación. Wow. You all get along so well. That's so neat. Wow, os lleváis todos tan bien, es tan guay. We've been through a lot together, that's all. Like we all became close friends before we knew it. Hemos pasado muchas cosas juntos, eso es todo. Todos nos volvimos amigos muy cercanos antes de que nos diéramos cuenta. Amigos cercanos, oh Dios mío, concepto imposible de comprender. Come on, Kanami, no spacing out now. You're helping out too, okay? Venga, Kanami, no puedes quedarte empanada ahora. Tú también vas a ayudar, ¿vale? Huh? Wait, really? You'll let me join you? ¿Qué? ¿En serio vas a dejar que me una? Why wouldn't we? You came looking for Miss Ochimizu because you were worried about the others, no? ¿Ah? ¿Por qué no? Viniste buscando a Miss Ochimizu porque estabas preocupada por las otras, ¿no? ¿Wouldn't that make your goal the same as ours? ¿No convertiría eso tu objetivo en el mismo que el nuestro? We won't force you, though. You decide what's best for you, Kanami-san. No te vamos a forzar. Tú decides lo que es mejor para ti, Kanami-san. Best for me. Lo que es mejor para mí, oh Dios mío, no. I feel the same as you guys. I'm worried about them. ¡Oh! Me siento igual que vosotros, estoy preocupado por ellas. Entonces ya eres uno de nosotros, eres parte de nuestro círculo. Tú ya tú vas a lo que vas, ¿no? ¡Hurra! ¡He hecho amigos! Vamos a encontrarnos aquí cuando los otros lleguen mañana. Ah, pero tú tienes trabajo, ¿verdad, Kanami? Bueno, si surge algo, te enviaré un email. Cierto. ¿Sabes, Kanami? Tienes que dejar de esperar a que otra gente hable antes. Tienes que aprender a dejar de esperar a que otra gente hable antes que tú. You're an idol. Assert yourself more. People only think shyness is cute for so long. Eres una idol. Tienes que expresarte más. La gente solamente piensa que la timidez es mona durante cierto tiempo. Yes, I'm sorry. Sí, lo siento. Such a harsh world they live in. Qué mundo tan duro en el que viven. All right, it's pretty late, so let's call it a night. Bueno, es bastante tarde, así que dejémoslo por hoy con cero bailes. I'm sure Naoto-kun wants to freshen up too, so Senpai, we're gonna ask you to stay in the room next door for a little while. Estoy seguro de que Naoto quiere cambiarse, básicamente. Así que, Senpai, vamos a pedirte que te quedes en la habitación de al lado durante un rato. Let's meet back here in a bit. Encontrémonos de nuevo aquí dentro de un rato. I have an early morning tomorrow, so I'll be excusing myself. I just have to sleep in the nap room. Tengo que levantarme mañana temprano, así que si me disculpáis, supongo que tendré que dormir en la habitación de para echarse la siesta. Gotcha. Let's get to it, everyone. Entendido, vámonos. Vamos a ello. Asiento a las palabras de Riz, ¿eh? No tenemos más que asentir. Y cada uno nos vamos por nuestro lado. Tengo que cambiarme y esperar a Riz y que Naoto terminen de cambiarse. Así que cojo mis cosas y me voy a la habitación de al lado a la que estamos usando. Aún así estoy preocupado. Los miembros de Kanami's Kitchen... El paradero de los miembros de Kanami's Kitchen es desconocido. ¿Qué les podría haber pasado? ¿Qué les podría haber pasado? Mete la mano en la televisión, copón. Después de prepararme para irme y de matar el tiempo para que dejar tiempo a que se cambien Rise y Naoto,
Vuelvo al estudio para descubrir que siguen en las mismas ropas, pero vuelvo al estudio para encontrar la puerta medio abierta. Supongo que han terminado y están preparadas para irse. Echo un pequeño vistazo dentro, por si acaso no han terminado, para asegurarme. Y las veo ahí paradas alrededor de sus pertenencias, inmersas en una conversación. Parece que puede que les haya hecho esperar en su lugar. Pero, como me gusta admitir, cuando se convirtió en la productora, Konami inmediatamente empezó a tomar off. Por mucho que me cueste admitirlo o que me fastidie admitirlo, una vez que ella se convirtió en su productora, Konami inmediatamente empezó a despegar. Lamento la espera. ¿Habéis terminado las dos? Oh, ¿estáis hablando de Misochimizu? Oh, senpai, ¿estás listo para ir? Yep, we're talking about her. Ah, senpai, ¿estás listo para irte? No estoy listo para empezar. Sí, estamos hablando de ella. Siempre es así, así que aunque todo el mundo dice que es legal, todo el mundo la llama corrupta. Dicen que es la peor productora del mundo, que hace trabajar hasta la extenuación a sus ídolos y hace que se conviertan en... ¿Cómo se diría esto? Que las ídolos se conviertan básicamente en máquinas de acoger dinero, vamos, de agarrar el dinero de los fans. Y también hace que digan cosas raras sobre comidas y historias. Some go so far as to call her a demon or a money grubber, including fans of the idols she's produced. Algunos la llaman demonio o... También, no tiene traducción literal, pero... saca cuartos, podría ser. Incluso algunos fans de las ídolos que produce. When she started with Konami and Kitchen, she had footage shown on TV of her forcing impossible demands on those girls. Cuando comenzó con Konami and Kitchen, aparecieron imágenes en televisión de ella exigiéndole cosas imposibles a esas chicas. Sí. So by showing images of them being abused as they earnestly pursued their dreams. Ya veo, así que mostrando imágenes de ellas siendo abusadas por la productora mientras perseguían sus sueños. It would only encourage the audience to cheer them on out of sympathy. Eso haría que la audiencia estuviera más detrás suyo, les apoyara más por simpatía. Exactly. That's the kind of thing she's good at. But doesn't it seem like cheating? Exacto. Esa es la clase de cosas que se le da bien hacer. Pero ¿no te parece como que es trampa? Plus, if it really was all an act, I might respect it. Además, si solamente fuera una actuación, fuera solamente un engaño, podría respetarlo. But she's exactly the same when the cameras aren't rolling, so sometimes I seriously wonder if she's not faking it. Pero es exactamente igual cuando las cámaras tampoco están grabando, así que a veces me pregunto si no lo está, si no es falso, si no es que es así. Having been on the receiving end, I can see why you'd think so. Habiendo estado en el bando que recibe, veo por qué podrías pensar esto. She always makes us do insane things without running them by us. ¿Verdad? Siempre hace que hagamos locuras sin consultárnoslo. Ojalá pensar en la gente que realmente tiene que hacer esas cosas. ¿Cómo qué? ¿Somos los próximos nosotros? ¿O qué trama? ¿Qué está tramando la... cómo se llame? Ochimizu. ¿Somos los siguientes? ¿Crees que
¿Crees que nos obligará a hacer algo a nosotros también, como por ejemplo bailar en este juego de bailes? Oh, I don't know. I mean, she's already made trouble for us. No lo sé, aunque bueno, ya nos ha dado problemas. Thanks for butting into our practice and telling me to partner up with Konami without any explanations. Gracias por interrumpir nuestra práctica que no hemos llegado a poder hacer. Y juntarme con Konami sin dar ninguna explicación. Konami and Kitchen going missing is another one of Miss Ochimizu's promotional tactics. Y sí, que los miembros de Konami and Kitchen desaparezcan es otra estratagema, es otra de las tácticas promocionales de Ochimizu. I hadn't considered that possibility. No había considerado esa posibilidad. Wait, scratch that idea. Even Miss Ochimizu wouldn't go that far. Espera, descarta esa idea. Incluso Miss Ochimizu tampoco iría tan lejos, ¿seguro? I think. Creo. I see. By the by, there's something I'd like to mention which may have no bearing on this case. Ya veo. Por cierto, hay algo que me gustaría mencionar que puede que no tenga ninguna relación con el caso. ¿Tiene que ver con bailar, por lo menos? Heard an odd rumor regarding the festival. He oído un extraño rumor con este festival. ¡Ajaja! An odd rumor? ¿Un extraño rumor? Yes. If you go to the festival website at midnight, it plays an unusual video. Sí, si vas a la página web del festival a medianoche, reproduce un extraño vídeo, por supuesto. The video shows an idol known to be dead dancing in it. El vídeo muestra un idol que es sabido que está muerta, o sea, una idol muerta bailando. Those who watch the video to the end are taken away to the other side and never awaken, or so the rumor goes. Aquellos que ven el vídeo hasta el final se despiertan en el otro lado y nunca despiertan. Se los llevan al otro lado, perdón. Y nunca despiertan, o por lo menos eso dice el rumor. No nos suena de absolutamente nada. ¡Wow, Nato-kun! ¿Where is this coming from? ¡Wow, Nato-kun! ¿De dónde sale esto? I'm sorry, I wasn't trying to scare you. Lo siento, no intentaba meterte miedo. Of course, I don't believe this tall tale about some dead idol. Not one bit. Por supuesto, no me creo esta historieta sobre una idol muerta, nada, pero ya esto no nos suena de nada. No nos suena de nada. No. Nato-kun, you're scared, huh? Nato-kun, tienes miedo, ¿eh? Yes, but that isn't important. Sí, pero eso no es importante. I didn't bring this up to talk about that. No he sacado el tema para hablar de eso. Andrés y yo no podemos evitar intercambiar miradas por la inhabilidad de Naoto para ocultar su ansiedad. Aún así tiene razón. Ahora no es el momento de preocuparnos sobre algo como esto. Adelante, Naoto, continúa. Anyway, there's something that disturbs me about this rumor. Sí, de todas formas hay algo que me inquieta sobre este rumor, como por ejemplo el hecho de que es a medianoche, como por ejemplo que es un vídeo extraño que no debería poder verse, como por ejemplo que sigue siendo a medianoche. What's that? ¿Cómo que qué es eso? Well, doesn't it seem a bit similar to our prior experiences? ¿No os parece un poco similar a nuestras experiencias anteriores? Nah, seguro que es casualidad. When you look at a switched off TV at midnight on a rainy day, you'll see your soulmate. Si miras una televisión que está apagada a medianoche en un día de lluvia, verás a tu alma gemela. Estás hablando del canal de medianoche. Claro que está hablando del canal de medianoche. Es casi como si fuera el hecho más característico que hayáis vivido juntos. El canal de medianoche, la causa detrás del misterio al que nos enfrentamos cuando solamente éramos estudiantes de instituto ordinarios. Un mundo dentro de las televisiones en las que nunca metemos la mano cuando podría salvarnos de situaciones bastante complejas. Los monstruos llamados sombras que habitan en él. Y un caso de asesinatos en serie enigmáticos que se centraron en la ciudad de Inaba. Todos esos recuerdos del año pasado atraviesan mi mente en un instante. Un escalofrío recorre mi espina dorsal. Esperamos a las siguientes palabras de Naoto con nuestra inquietud justificada de nuevo por primera vez. Claro que es difícil
decir lo mucho que podemos fiarnos de estos rumores. On the other hand, this particular rumor has some troubling aspects to it. Aunque por otro lado, este rumor en particular tiene algunos aspectos problemáticos. Such as? Como por ejemplo, there have been genuine victims, and their numbers have been rapidly increasing. Ha habido víctimas genuinas, y su número está aumentando rápidamente. Though naturally, there's no proven correlation between the victims and the rumor. Aunque naturalmente no hay ninguna relación probada entre las víctimas y el rumor. It's quite possible that the rumor sprung up in reaction to the victims. Es posible que el rumor surgiera como reacción a las víctimas. Pero es un hecho que hay varias personas que están en un estado comatoso ahora mismo. Coma. ¿En coma? Seriously? I never heard about that. Hey, is something like before happening again? ¿En serio? Nunca había oído eso. ¿Está ocurriendo algo como lo de antes otra vez? Y no sea la última posiblemente. Ni la primera. ¿Este es otro caso en otro mundo? ¿Será eso lo que Rise probablemente intente preguntar? Me preguntaba lo mismo, pero Naoto agita la cabeza en respuesta a la pregunta de Rise. There's no knowing whether this is a case yet or not. I only briefly heard about it the other day during work. No se puede saber si esto es un caso todavía. Solamente lo oí brevemente el otro día durante el trabajo. I was going to look into it, and if it did turn out to be connected to that case. Iba a investigarlo y si resulta que está conectado con ese caso. I thought it might be necessary for me to consult everyone about it. Pensé que sería necesario que lo consultara con todos vosotros. The LMB website at midnight, huh? La página web de LMB a medianoche, ¿eh? Tiene que ser casi medianoche. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Casualmente, miro hacia el reloj en el que está colgado en la pared del estudio. Las 11 y 58, casi medianoche. Si llamo la atención sobre este hecho, por lo menos puede que podríamos comprobar la veracidad del rumor, pero mirar la página web, no mirarla. Mete la mano en la tele, métela. ¿Comprobamos el rumor o nah? No sé qué pasa si no compruebo el rumor. Seguro que otro personaje dice que comprobemos el rumor, pero vamos a comprobar el rumor. It's almost midnight. Why don't we check it out for ourselves? Es casi medianoche, ¿por qué no lo comprobamos? Como si elijo la opción 2 y no lo comprobamos y el resto del juego no ocurre, me cagaré en todo porque no habremos bailado nunca. Pero bueno, sí, vamos a comprobarlo por si acaso. I knew you'd say that. Sabría que dirías eso. In all honesty, I doubt that this rumor has anything to do with the disappearances. Aunque honestamente, dudo que este rumor tenga nada que ver con las desapariciones. O a lo mejor es 100% lo que está ocurriendo, pero vamos. But all the same, it may be faster to get to the bottom of this rumor ourselves. Pero de todas maneras puede que lo más rápido sea comprobar el origen de este rumor nosotros mismos. Wait, you want us to look at it right here, right now? Espera, ¿quieres que lo miremos ahora mismo, aquí y ahora? Sí, ¿por qué no? Jeez, fine. But we're all gonna look at it together. Ah, está bien, pero lo vamos a mirar todos juntos. Senpai, you come over here. Naoto-kun, you're over there. And whatever happens, no running away, okay? Senpai, tú ven aquí. Naoto-kun, tú aquí. Y lo que pase, y pase lo que pase, nada de correr, ¿vale? ¿Cómo que no? Let's see. Love meets bonds. Oh, here it is, the official LMB site. Veamos, Love meets bonds. Aquí está la página oficial del sitio del LMB. Rise pulsa en la pantalla de su móvil y aparece la página web. Lista de invitados, detalles de los tickets, artistas que van a participar, muchos temas y detalles han sido añadidos, pero la página web parece básicamente inalterada de las otras veces que lo has comprobado. The site appears to be operating normally. La página web parece que opera con normalidad. See? Nothing's coming up. That rumor has to be fake. ¿Lo veis? No aparece nada, el rumor tiene que ser falso. Miro el reloj de la pared otra vez y parece que todavía falta un minuto antes de medianoche. Espero que no ocurra nada inusual. Bueno, define inusual a estas alturas. Wait, what is this?
Espera, ¿qué es esto? La voz de Rise me vuelve a atraer la atención hacia la pantalla del teléfono y veo que algo completamente nuevo ha aparecido. Como un ruido estático se muestra en la pantalla y hay unas inquietantes luces parpadeantes, un número incontable de sombras aparecen en el ruido visual, apenas visible. ¿Puedes mostrarme el vídeo mejor? Gracias. They do look like human silhouettes. Parecen sombras humanas o siluetas humanas. They seem to be dancing, don't they? Parecen que están bailando, ¿verdad? Tú eres yo soy tu doctor con el poder del bailongo. That's all of it. ¿Eso es todo? Esperaba más. Eso es todo. This has to be just a prank. I'm gonna check with the admins about this. Esto tiene que ser una broma. Voy a comprobarlo con los administradores. Oh, or it's part of Miss Ochimizu's PR. I bet she spread that weird rumor to get Konami's group to sell more. Oh, o es parte de la estrategia de relación de, vamos, la estrategia de publicidad de Ochimizu. Apuesto a que extendió el rumor para que el grupo de Konami vendiera más. Y bien. Entonces es cuando me di cuenta, justo en el... justo al borde de la audición, apenas percibible, vamos. ¿Qué es eso? Me concentré intentando descubrir qué era ese sonido. Si solamente estamos aquí nosotros, no es posible que haya oído nada extraño, ¿verdad? ¿Qué ocurre, senpai? Nada. ¿Acabas de oír algo? Sí, te lo has imaginado. ¿Es música con la que poder bailar? No creo. Sí, ¿por qué no? Sí, yo también lo he oído. No way. So it wasn't just me? No puede ser, así que no he sido solo yo. A voice? ¿Una voz? Oh, es un milagro. ¿Qué es eso aparte de un portal? Prefería que hubiéramos metido la mano en la tele. Sigo la mirada de Naoto y noto una luz extraña tambaleándose en el techo del estudio. Es como una máquina de humo o un extraño efecto pirotécnico. Emite una extraña luz, como si nos estuviera observando desde arriba. Ven, Rise Kujikawa, he preparado un sitio justo para ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo conoces mi nombre? Eres famosa. ¡Ey! Por si las insinuaciones cárnicas del otro grupo no eran suficientes, tenemos lazos que atan a la gente. ¡Bien! No me acordaba de estas cosas. Senpai, you senpai. Senpai, yo bueno. No. Oh, you're up. Thank goodness. Oh, estás despierto, gracias a Dios. Me revuelvo al oír a Rise Kujikawa decir mi nombre. ¿Dónde estoy? Lo último que recuerdo es esa extraña luz en el estudio de Takura Productions y entonces
¿Dónde estamos? ¿Estáis bien las dos? Puede que podamos bailar. No, no creo. Sería muy raro. Aún así, yo juraría que el tutorial era la otra canción que no hemos hecho. Da igual. Y teníamos que haber hecho. No tenía que haber hecho el tutorial. ¿Estáis bien? Rise, Naoto, are you all right? Rise, Naoto, ¿estáis bien? We're okay. ¿Estamos bien? You're the one we're worried about. We couldn't wake you up at all. Estábamos preocupados por ti, no podíamos despertarte. Yes, I'm glad to see you conscious as well. Though our situation still isn't very good. Sí, estamos contentas de ver que estás consciente, aunque nuestra situación no es muy buena. It's so dark here, I can't see anything. Where are we? Está tan oscuro aquí, no puedo ver nada. ¿Dónde estamos? My guess is we're in the other world that those who see the video are taken to. Supongo que en el otro mundo al que arrastran a la gente que ve el vídeo. It seems the rumor was true. Parece que el rumor era cierto. No sería la primera vez, ni la última. It's that voice. Es esa voz. Bienvenida, Rise Kujikawa, a nuestro escenario de medianoche. Que no canal, escenario. Pero a todos los efectos, por otro lado, es igual. Midnight stage. Eso. That's right. An ideal world where no one hurts or gets hurt. Eso es, un mundo ideal en el que nadie puede herir a nadie ni nadie resulta herido. Pero pueden bailar, porque por ahora yo creo que no. Solo pretendía invitar a Rise Kujikawa, pero bueno. He preparado un escenario para vosotros. Mirad, echad un vistazo. Es un poco hortera. De repente una suave luz se enciende y nos damos cuenta de dónde estamos. Bueno, tal vez no dónde, sino qué tipo de sitio es este. Parece que estamos encima de un escenario. Un escenario bastante decorado de forma bastante ostentosa, un poco hortera, como ya digo. Como para un concierto. El escenario en sí mismo no está iluminado, pero está extremadamente decorado, en una forma exagerada, de todas las formas posibles. Puesto simplemente, este diseño grita. Este diseño lo que me dice es que Rise ha vuelto al mundo del espectáculo. ¿Qué clase de mundo es este? No, ¿qué demonios es esto? Just who the heck are you? ¿Quién eres? Not only did you drag us here, you put this thing together. No solamente nos arrastras hasta aquí, sino que pones todo esto. Montas todo esto. What are you trying to accomplish? ¿Qué intentas hacer? Eso no importa, solo quiero conectar con todos vosotros. Lo mismo que nosotros, lo mismo que el prota. Mira cuánta gente ha estado esperando tu vuelta. ¿Son estos sombras? ¿Tú qué crees? Venga, ¿por qué no bailas? Cantas para... Perdón, ¿por qué no cantas? Bailas para ellos, hará que todos estén felices. Somos más de pegarles con la espada. Es rocambolesco, pero aún así no supera el club de striptease. La verdad es que es verdad. Para estar una mazmorra hecho a tu imagen, Rise, podría haber sido algo peor. Las sombras que ocupan los asientos están entonando una, como un vítore inquietante, y mueven sus cuerpos como si las estuvieran manejando. No, o como para indicarnos a nosotros que cantemos o que hagamos cosas. ¿Qué están haciendo estas sombras? ¿Están esperando para nosotros? No. ¿Están esperando la interpretación de Rise?
Al fijarme más detenidamente, los cuerpos de las sombras están todos conectados por sus cuellos o sus manos o sus piernas con extraños lazos que están moviéndose como si estuvieran vivos. Esto no es bueno. Si hay un combate aquí, no será fácil atravesar. No será fácil abrirse paso con el número, con la cantidad que hay. Solamente los tres, nosotros tres. Ya he tenido suficiente. Nos secuestras hacia sabe Dios dónde y ahora quieres que bailemos para estas sombras. Bailar es mejor que pelear, tú sabes de eso. ¡A la porra con eso! ¡Envíanos a casa de vuelta ahora! O al infierno. ¿Qué demonios las sombras? De repente todas las sombras dejan de moverse y un silencio inunda este área. Al mismo tiempo la música, no, más bien como una especie de música inquietante o de sonido inquietante, empieza a oírse. Perdón. Al mismo tiempo la música, no, más bien como una canción inquietante que hemos estado oyendo desde que entramos a este mundo, aumenta su volumen. Como si estuviera acercándose desde lejos. ¿Enviar de vuelta? No, todos vais a bailar, no será verdad. ¿En este juego de bailes vamos a bailar? No creo. Eso es lo que están esperando todos después de sí, ¿no? Te lo puedes jurar. Después de la fuerte réplica de la voz misteriosa, las sombras comienzan a mover sus extremidades al ritmo de la canción, como si estuvieran bailando, no como nosotros. De repente nos llena una sensación de debilidad. Tenemos que luchar solamente para permanecer de pie, así no podemos bailar. Baila, pero a la vez no bailes. ¿Qué es esto? Me siento débil. Ah, ¿no es esto maravilloso? Esta canción es mi regalo para todos, las he oído mejores. ¿No lo sientes? El deseo que tienen de conectar contigo. Eso a lo mejor soy yo que estoy interfiriendo en las señales. Así que esa canción y el baile de las sombras nos está afectando. Sí. Instintivamente siento la intención de Naoto y reaccionamos a la vez. Como si el rápido desenfunde de Naoto y la llamada hacia mi persona en mi corazón fueran completamente simultáneas. ¿Listo? ¡Persona! ¡Ey! Por lo menos. Mis balas han desaparecido y la persona de Senpai también. ¿Es esto cosa tuya? No me acuses de algo que no he hecho, como bailar. Ya te lo dije antes, nadie resulta herido aquí. Increíble, pero tanto mi persona como las balas de Naoto desaparecieron como el humo, antes de que llegaran a las sombras. Justo como la voz misteriosa decía, parece que cualquier acto violento aquí, de alguna forma resulta negado en este mundo.
Ah, ¿qué quieres de nosotros? ¡Bailar! Ah, nada, en realidad, solo quiero que nos aceptéis. Venga, vamos a conectar con estos vínculos eternos. ¿Follis qué? Podemos apañárnoslas. Únete a nosotros, no quieres bailar, Rise Kujikawa. Nadie quiere bailar aquí. Mi mente, cuidado. Esto es malo. No puedo, Rise-san. No puedo perder. ¿Puedo moverme? ¿Por qué? Podría ser. Tenemos que movernos. Las sombras se ven afectadas por nuestra música y movimientos. If we can interrupt that song and the shadows dance, we might get through this. But how? I don't know. But one idea comes to mind. If we can force them into a different song and dance like before, then maybe. Luego lo digo. No, Naoto-kun. Pero es como la voz. Ah. We just have to get those shadows moving to our music, right? Rise? Senpai, if that stuff Naoto-kun was saying is true, then there is something we can do to help her. Right now. Huh? I'll try and use my persona. Maybe I can deliver our music to those shadows at full blast. The way they reacted to my music earlier, I think I might be able to affect them a little bit. But I don't think that'll be enough. That's why I need your help too, Senpai. If music and movement affects them, then we should be able to pull them into our rhythm, right? Don't worry. Just show off your cool dance. I know you can do it, Senpai. Y terminamos aquí, no se puede bailar. Dime que puedo pausarlo antes porque han dicho muchas cosas. Y así podemos retrasar más el baile también. Perfecto. Resumiendo mucho. Ah, parece que esa voz está manipulando a las sombras con su música y su baile. Si ponemos otra. Si hacemos que baile a nuestro son, básicamente, a lo mejor podemos librarnos de las sombras o librarnos de esta. Y, ah, estás hablando demasiado, le coge con la cinta y yo qué sé. Y es eso, básicamente que... Ah, puedo utilizar a mi persona para aumentar el volumen de la música. Porque, bueno, se ve que las personas que las sombras reaccionan a la música que estaba sonando en el reproductor, que por casualidades era esta canción, pero bueno, empezamos con la buena. Empezamos con Time to Make History, lo cual siempre es bueno. Nada, que voy a subir el volumen de la música y muéstrales tu danza porque baila tú en el escenario de Rise por motivos. Y eso es todo, porque supongo que tiene que concentrarse mucho para que su persona aumente el volumen de la música. Cómprate unos altavoces. ¡Vamos para allá! Ahora sí, hay que bailar. No me lo puedo creer. Más de 2 horas después. ¿Cómo se jugaba esto? Ya no me acuerdo desde el tutorial. Lástima que solamente se pueda poner normal la historia porque es un poco lento. Aunque coger el ritmo que tenía jugándolo en la dificultad máxima voy a tardar tiempo de todas maneras. Uy, va. Yeah.
I can just keep this up. You're doing great! I can feel what's in your heart! All right. Yeah. All right. Yeah. ¿Hay alguna? Yeah. He perdido el combo. Yeah. All right. Yeah. You think you fall. All right. And you think you can take one more. All right. But something almost evil keeps getting you up. The angry, the deep. Something's got to you. All right. Something telling you. Yeah. You cannot give up. You cannot give up. So you fall. How's that? Las canciones son larguillas. Lo del Fever es que a lo mejor no se llena en esta canción, pero el Fever solía hacer que saliera otro compañero a bailar contigo. Te lo explican en el tutorial, pero no te dicen lo que hace. Persona is the power of the heart. Depending on your heart's true nature, it changes form. Not just for hurting, not just for fighting. Right now, I know I can show you how I really feel. We will never stop changing. No me acordaba de esto. Al final de la canción bajan el volumen y te suelta un soliloquio el protagonista. Que si las personas son el poder del corazón y no sé qué hostias. Que voy a demostraros cómo me siento a través de mi solo de guitarra. Mentira, bajo. La persona de Yuna Arukami, del prota, toca el bajo. ¿Y sabéis por qué es? Porque tocas el bajo con el protagonista en el concierto este que haces en el Persona 4. O en el Persona 4 Golden. Yusuke toca la guitarra. Ryuji toca la batería. Las personas. Y... ¿qué más? Chie toca el saxo. Yuki con la trompeta. Y son justo los instrumentos que tocan en el concierto que haces con Rise. Pero bueno, sí. Brilliant. Hay otra... si lo hubiera hecho perfecto. No sé cuál he fallado por ahí. He fallado una que no me he dado cuenta. Y tres good que también te cortan el combo, me parece. Si lo haces sin ningún good ni sin ningún miss, hay otra mejor que brillante, que es King Crazy, que es una cosa de estas muy japonesas que no han traducido bien, pero ya. No, Naoto toca el violín, puede ser que también puede utilizar el arma de la persona para tocar el violín, o sea que le pega. Continuemos, ya hemos bailado suficiente por hoy. Eso es todo, el baile. Luego pongo la canción que yo creo que nos hemos saltado de alguna manera. Controlo mi respiración y me quedo fijo en el sitio mientras la adrenalina empieza a bajar. Ya veo, me he dado cuenta solamente después de bailar delante de, de una audiencia por primera vez. Pero realmente el baile es expresión. ¡Qué profundo! Parece que... expresarles lo que sientes en tu corazón es fácil. Expresar lo que sientes en tu corazón es fácil, es más fácil. En este mundo comparado al nuestro. Al principio las sombras solamente estaban forzando esa inquietante canción hacia mí, pero ahora siento que sus corazones han sido atraídos hacia nuestra música y baile. Porque sí, bueno, ¿qué más da? Esa voz y las sombras tienen que haber estado utilizando ese sistema para... en su provecho, intentando controlarnos. En su lugar, hemos utilizado eso contra ellos. En otras palabras, les hemos convencido, les hemos atraído, les hemos... sí, nos los hemos ganado.
más que ganarles, nos los hemos ganado. Aún así. Good job, senpai. That was a fantastic performance. Buen trabajo, senpai. Esa ha sido una... un baile estupendo, fantástico. Actually, what was that persona just now? There was something different about it. Aunque, ¿qué era esa persona ahora mismo? Era Izanagi, como siempre, aunque no la suelo usar nunca porque la cambiamos enseguida, pero era Izanagi, la has visto más veces, pero con un bajo. Había algo distinto, debe ser el bajo. I'm not sure, but when I thought I wanted to convey my feelings to those shadows... No estoy seguro, pero cuando lo pensé, cuando pensé que quería expresarles mis sentimientos a esas sombras, my persona responded from within me. Mi persona respondió de dentro mío. Way to go, senpai. Genial, senpai, así se hace. And that's why you're our leader. Only you can pull off something that amazing. Y por eso tú eres nuestro líder. Solamente tú puedes hacer algo tan increíble como bailar en el juego de bailes. Increíble. Come on. Ah, venga. Si la cagas mucho, no sale el bajo. Si la cagas mucho, se termina la canción y pierdes. O sea, no hay más. Es cierto, desde que me he sentido a mí mismo expresando mi corazón a las sombras... Ten cuidado con lo de expresar el corazón, no te lo vayan a quitar. He tenido un nuevo sentimiento de determinación. He encontrado un nuevo sentimiento de determinación. No tenía nada concreto respaldándolo, pero aún así lo sentí claramente. En realidad, mi persona estaba respondiendo a mis deseos de expresar mis sentimientos y cobró una nueva forma. Por favor, ¿cuántas palabras para no decir nada? Todavía podemos continuar cambiando. Desde que terminó el caso y volvimos a nuestra vida, a nuestra rutina del día a día, me sentí algo incierto, preguntándome cómo podríamos avanzar. Pero entonces mi persona me ha quitado todas las dudas que tenía. Y te lo has perdido. Naoto, lo hemos hecho. Senpai les ha dado un espectáculo genial. I sensed it as well. That's what allowed me to return to my right mind. Yo también lo sentí, así es como he podido volver a mi estado normal. You sensed it? But you got caught by that ribbony thing and... Lo has sentido, pero te atrapó esa especie de lazo y... ¿Que por qué no nos ha atacado con el lazo a los tres? Yes. Because of that, I learned something about those shadows. Sí, gracias a eso he sentido... aprendido algo sobre estas sombras. Really? What did you find out? ¿En serio? ¿Qué has descubierto? I'm caught in that ribbon. It's as if you're forced to be the you that others desire, rather than how you perceive yourself. ¡Cierto! Se me había olvidado, pero en el vídeo de antes de la canción, la voz le decía, cuando le atrapó con el lazo, conviértete en el tú que la gente quiere ver, o conviértete en el tú que la gente desea. Que por cierto, es bastante apto que te haya atrapado a ti, Naoto, en ese lazo. No es por nada. Porque desde que tu enlace social, básicamente, lo que has hecho es adaptarte a la norma. Pero vale. Porque la gente es como, ¡ah, me encanta Naoto! Porque es que es tía, pero se hace pasar por tío y no sé qué. Y seguro que hay algo y cosas por el estilo, y sin embargo todo su enlace social va de... Ah, soy una mujer, debería aprender a ser mujer. Y eso es todo su enlace social. O sea, que la gente que le ve a Naoto como que defiende que si... ser una cosa o la otra, en realidad es todo lo contrario. Pero bueno. You're made to believe you want to be tied to the other shadows with that ribbon. Even if it means discarding who you truly are. Te hace creer que quieres estar atada a las otras sombras con ese lazo, aunque signifique descartar quién eres realmente. The most dreadful thing is that I myself felt sure that it was what I needed to do. Lo peor es que me sentía como que estaba segura de que eso era lo que necesitaba hacer.
Justo como pensaba, con la teoría de Naoto y mi intuición, parece claro que esa canción y la danza de las sombras, o el baile de las sombras, estaba dirigido a atarnos a su voluntad. Como especulaba, Rise parece que está infeliz por las palabras de Naoto. Refunfuña indignada. Eso es una locura, tú no eres nadie más que tú, Naoto-kun. En hindsight, I can see how bizarre the assumption was. Bueno, en retrospectiva, puedo ver lo extraño que era esa asunción, pero... So my theory is that the ribbon has the power to induce those beliefs. Así que mi teoría es que ese lazo tiene el poder de inducirte con esas creencias. Yeah, I sensed it too. Sí, yo también lo he sentido, a ti no te ha tocado el lazo. Tú lo que has hecho es bailar, por Dios mío, primera vez después de 3 horas. While I was dancing, I felt like I couldn't let my guard down at all, that the shadows would take me if I did. Mientras estaba bailando me sentía como que no podía bajar la guardia en absoluto, que las sombras me atraparían si lo hacía. That song and the shadows dance probably have a similar power. Esa canción y la danza de las sombras probablemente tengan un poder similar. So what I did was concentrate on getting my message across as I danced. Así que lo que hice era concentrarme en mostrar mi mensaje o expresar mi mensaje mientras bailaba. ¿Cuál es tu mensaje y cuáles son tus sentimientos que tanto dices que estás expresando? Gracias, Rise. Has dicho algo así antes. ¿Qué es lo que querías expresarles? ¿Qué es lo que querías decirles? Solo hice lo que dijiste, Rise. Dancing is about expressing yourself and your feelings to the people watching you, right? Bailar es todo expresarte a ti mismo y tus sentimientos hacia la gente que te está viendo, ¿verdad? ¿Qué sentimientos? So I danced to show the shadows who I am, not what they wanted to see. Tus sentimientos eran, por favor, no me matéis. Así que bailé para demostrarle a las sombras quién soy, no lo que querían ver. And as a result, I remembered who I am. Ay, como resultado de, recordé quién era. It's ironic that the key to this confrontation was the true self I once tried so hard to deny. Es irónico que la clave para esta confrontación fuera el auténtico yo que una vez intenté tanto negar. Pero sí, da igual. One shouldn't abandon oneself just because they've been connected to others. No deberías abandonar tu yo verdadero solamente porque esté conectado hacia a otros. Solamente para estar conectado a otros. I feel that those shadows were released from the ribbon's binding because they sensed that as well. Creo que esas sombras han sido liberadas de sus ataduras por esos lazos porque han sentido eso también. You didn't get that sense from watching him dance? Rise-san, ¿tú no tuviste esa sensación al verle bailar? Of course I did. I could tell his dancing was different from usual. Por supuesto que lo vi. Pude ver que su danza era, su baile era distinto al de siempre. I just couldn't put it into words because of all that persona stuff that happened. Solo es que no podía ponerlo en palabras por todas esas cosas de las personas que ha ocurrido. Yeah, I'm sure you got the message loud and clear, Rise. Sí, estoy seguro de que recibiste el mensaje alto y claro, Rise. De repente, las sombras que estaban animando se vieron envueltas en un brillo que brillaba cada vez más fuerte y comenzaron a disolverse, como fundiéndose con el aire, o fundiéndose en luz. Es una vista muy bella, a pesar de la situación en la que nos encontramos, no puedo evitar verme maravillado. Wow, it's beautiful. Es más fácil decir eso que todo el soliloquio, pero ¡wow! Es súper bonito del toque pa' qué. ¿Es
The shadow's presence is fading. What's going on? It's like they're returning somewhere. La presencia de las sombras se está disolviendo. ¿Qué ocurre? Es como si estuvieran volviendo a alguna parte. Pues si la gente sigue el rumor y se queda en coma y las sombras están en este mundo y de repente ya no están... ¿Returning? ¿To where? ¿Volver? ¿A dónde? Tú no eras detective. I don't know, but that's the feeling I get. No lo sé, pero esa es la sensación que me da. With that weird ribbony thing gone, it seems they all disappeared from this world. Oye... Naoto, ¿tú no investigaste cosas de lo del síndrome de abstinencia ese o de apatía del Persona 3? Porque en Persona 4 Arena, Naoto en algún momento dice cosas de que, oye, sí, que investigó lo del Persona 3, de que esto se parece mucho. Porque en Persona 4 Arena también pasaba algo similar. ¿Qué más da? Con ese extraño lazo desaparecido, parece que están desapareciendo de este mundo. Like you did, Naoto-kun. Tal vez se hayan dado cuenta de que algo no estaba bien, como tú, Naoto-kun. Yeah, let's hope so. Sí, esperemos que sí. Still, what could those shadows have been? Aún así, ¿qué podrían haber sido esas sombras? Sabes que el mundo este son la representación de la gente y da igual. Didn't seem quite like the shadows we knew. No parecían como las sombras que conocíamos. No del todo. Naoto tiene razón. Ya no estamos en peligro por ahora, pero la situación en la que nos encontramos... La situación nos deja muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Nos deja muchas preguntas y casi ninguna respuesta. A veces asumo lo que van a decir en vez de leerlo. Primero deberíamos encontrar alguna forma de escapar de aquí. ¿No os gusta este escenario? Oye, por cierto, el volumen está bien, que no me he fijado para empezar, espero que sí. En la arena todo es canon, aquí es todo canon. ¿No os gusta este escenario después de todos los problemas, de toda la molestia que me he tomado para prepararlo? ¿Tú otra vez? Ya he tenido suficiente de esto, báilale, Rise. ¿Es tu idea de eternal bonds tying up the shadows with that thing? You've got one twisted mind. Que se supone que a ti es la que se te da bien hacer estas cosas. Apenas tiene bailes. Tiene poquitos. ¿Esta es tu idea de los vínculos eternos? ¿Atando a las sombras con esa cosa? Tienes una mente muy retorcida. Eso es. Si esta es la conexión que dices de la que hablabas, es demasiado unilateral. ¿Qué es tan divertido? A ver, aparte de que el hecho de que en el juego de bailes hayamos bailado en 3 horas solamente una vez... ¡Está bien! Si eso es lo que piensas, entonces realmente nos forzaré a quedaros aquí. Pero no os pongáis tan chulitos solamente porque hayáis devuelto a esos. Nuestros vínculos son eternos. Hay una infinidad de otros que... con los que forjarlos. A mí me parece bien todo lo de hacer vínculos y tal, pero dame suficiente tiempo porque si no siempre dejo alguno a mitad. ¿Vas a traer a alguien más aquí? Ah, lo siento, ya os habéis bajado del escenario. Las siguientes interpretaciones van a comenzar pronto. Pijo, se me ha olvidado la palabra. Las siguientes interpretaciones van a comenzar pronto. Que la van a representar Tamami y las otras, joder. Se me ha olvidado exactamente cómo se diría, pero vamos, que sí, que... ¿Tamami? ¿No te refieres? En ese instante todo encaja. Pero... eso sería el peor caso posible. Espero que mi conclusión sea incorrecta. Me esfuerzo a hablar...
hablando con tanto temor como determinación. Kanamin Kitchen, ¿las has secuestrado? O sea que sí. Las has secuestrado, ¿eh? Estoy seguro de que elija cualquier opción, dice la frase exactamente igual. Los miembros de Kanamin Kitchen, ¿tú las has secuestrado? Ah, ¿por qué te importa? Esto no tiene nada que ver con contigo. Intentaré escanear el área. Ven, persona. There are some places where shadows are bunched up. One, two, four total? Hay algunos sitios donde están reunidas las sombras. Una, dos, cuatro en total. ¡Qué casualidad! I found someone. Is this Tomoe? Oh, he encontrado a alguien. ¿Es esta Tomoe? No playing around in the venue. It's off limits to unauthorized personnel. Ah, no se puede jugar en las instalaciones. Está limitado. Está fuera de los límites del personal no autorizado. Ríse apresuradamente. Se guarda la persona, deja de sacar a su persona y se prepara. Pero los lazos ya están subiendo por sus piernas. Hemos bajado la guardia por completo. Atrapados entre los lazos, mis brazos no ponen resistencia a la tremenda fuerza que arrastra mi cuerpo. Adiós, Rise Kujikawa. Vamos a dejarlo en cuanto tengamos una pequeña pausa aquí. No sé en qué momento puedo salir de la historia. Porque es todo tan lineal, tan seguido. Y voy a hacer alguna otra canción en modo libre porque esto es absurdo. Es que la siguiente canción aún queda para hacerla mucho. Queda mucho. ¿Es esto el estudio? Sí, es el estudio. Solamente me lleva un momento darme cuenta de que los tres hemos vuelto al mismo estudio de Takura Productions en el que estábamos antes de ser enviados hasta ese mundo. Rise y Naoto parece que han aterrizado de forma poco grácil, poco... no sé cómo decirlo, pero bueno. Pero están bien, en su mayor parte. Ah, ¿así es como tratas a una idol? Parece que hemos vuelto al estudio. Así que tan pronto como renunciamos a ese vínculo de la que ha hablado la voz, prontamente nos pidieron que nos fuéramos. Por lo menos hemos vuelto a salvo. Estaba esperando lo peor. Pero espera, esa lectura que tuve hace un segundo. Era definitivamente Tomoe. Estoy seguro de que es quien había reconocido, vamos. ¿La misma Tomoe-san que vimos, que conocimos antes? Estoy bastante segura, sí. Es cierto, Rise había detectado la presencia de alguien antes de que nos forzaran a salir. Si realmente es Tomoe-san, tiene que significar que todavía está atrapada ahí, incluso mientras hablamos. Si ese es el caso, entonces hay algo más que tengo que confirmar de inmediato. ¿Y los otros, o las otras, solamente Tomoe? Estas opciones son la misma cosa a la que deberíamos acostumbrarnos, porque... ¿Y las otras? ¿Qué hay de las otras chicas? Kanamin Kitchen es Kanami-san y cuatro otros miembros, ¿verdad? Kanamin Kitchen es Kanami-san y otras cuatro miembros, ¿verdad? No lo sé. Ese lugar era mucho más grande de lo que pensaba. La única lectura que pegué en el momento que tuve fue Tomoe's. No lo sé. Ese sitio es mucho más grande de lo que imaginaba. La única lectura que
cogido que detecté por ahora, por el momento, era la de Tomoe. Given what we heard from Konami-san, it's safe to assume the rest of Konamine Kitchen disappeared around the same time. Dado lo que oímos de Konami-san, es bastante seguro asumir que el resto de Konamine Kitchen desaparecieron más o menos al mismo tiempo. Y ya digo, vistos una deidad de estas ancestrales que quieren controlar el mundo vistas todas, el modus operandi es similar. You detected Tomoe-san's reading over there. The others are likely to have been taken as well. Si detectamos las lecturas de Tamami de Tomoe-san, en ese lado, es lo más probable es que el resto también estén ahí. Pues sí. Yeah, Naoto's right. Sí, Naoto tiene razón. Rumored video clip that plays at midnight, victims who have fallen unconscious, and now a group of missing idols. El videoclip de los rumores que se reproduce a medianoche, víctimas que han caído inconscientes y ahora un grupo de ídolos desaparecidas. This does seem to demand an investigation. Esto parece que requiere una investigación. First things first, though. What was that world we were in? The name Midnight Stage bothers me. Lo primero es lo primero. ¿Qué era ese mundo en el que nos encontrábamos? El nombre de escenario de medianoche me preocupa. There were shadows there too. También había sombras ahí. Seemed kind of like the TV world we used to go into. Parece un poco como el mundo de la televisión al que solíamos ir. Then there's that voice. It has to belong to the root of this trouble. Y también está esa voz. Tiene que estar en el centro, en el origen de todos estos problemas. You don't really think it's that, deceased idol behind this, do you? No creerás que esa ídol muerta está detrás de esto, ¿verdad? That's beyond my knowledge. Let's put that possibility aside for now. Eso está más allá de mi conocimiento. Vamos a apartar esa posibilidad de lado. Vamos a dejar esa posibilidad de lado por ahora. Yeah, that's not what we need to focus on right now. Sí, no, eso es lo que tenemos que centrarnos ahora mismo. El vídeo que se reproduce a medianoche, un mundo separado de la realidad, sombras que están ahí, y nuestras personas, las víctimas desaparecidas. Incluso a estas alturas está claro que esto está más allá de lo que la gente normal puede enfrentarse. Tendremos que resolver esta situación y pensar en algún plan para rescatar a Tomoe-san y a los demás. El plan es juntarnos, entrar ahí dentro y bailar. Eso es todo. Either way, I can't leave them in that awful place. Aún así no puedo dejarlas en un sitio, en ese sitio tan... en ese sitio tan malo, vamos. Please, you senpai, Naoto-kun, could you help me out? Horrible. Ya no me salen ni las palabras. Por favor, Yusenpan, Naoto-kun, tengo que ir a cenar en algún momento de la noche. Por favor, Yusenpan, Naoto-kun, ¿podríais ayudarme? Quiero salvarles. ¿No es obvio? Por supuesto. ¿Cómo se piden las cosas? ¿Tenemos que bailar para ello? ¡Entonces no! No se puede bailar. ¿No es obvio? ¿Realmente necesitas una respuesta para eso? ¿A qué hemos venido? A hacer el mamarracho y derrotar sombras, joder. Estoy un poco sorprendida, de hecho. ¿Realmente creías que nos íbamos a pasar de ello como si no nos importara? There are already victims, making this an honest-to-goodness case. Ya ha habido víctimas, haciendo que este sea un caso hecho y derecho. And we're the only ones who can solve it. Somos los únicos que podemos resolverlo. A ver, a estas alturas hemos jugado ya a la arena, no podíamos pedir ayuda a otra gente, da igual. A estas alturas no tienen experiencia de baile, pero... ¿sí? Da igual. Es cierto, Rise probablemente iba en serio cuando nos pidió hacer esto, pero la verdad es que estamos sorprendidos de que haya tenido que pedírnoslo. Esto no es sobre un cualquiera, vamos, sobre un cualquier otra persona. Los amigos o las amigas de nuestra amiga están en problemas y ella está intentando salvarles.
Así que, por supuesto, no hay motivo por el que no le echemos una mano. Sí. Ahora que está esto decidido, tenemos que formar un plan. Yosuke y los demás llegarán mañana. Estoy seguro de que nos ayudarán también. Y también podremos ver sus bailes y reírnos de ellos por sus bailes. Repasemos el caso una vez que se nos unan. Por ahora deberíamos irnos. Necesitamos descansar después de todo. Cierto, las cosas se van a poner bastante... Vamos a estar bastante ocupados, así que deberíamos descansar mientras podamos. Entendido, iré... Voy a enviarle un email a todos para explicar la situación. ¿Cómo explicas estas cosas? Bueno, oye, ha vuelto a ocurrir. Fin del email. Oh, no deberíamos arrastrar a Kanami a esto, ¿eh? Me siento mal, pero no deberíamos decirle nada. No le diré nada. Sí, estoy de acuerdo, es por su propio bien. Está bien, yo contactaré con la pandilla. ¿Estáis listos para iros a casa? Han desaparecido 4 miembros de Kanamin Kitchen y hay una voz misteriosa en el otro mundo. Puede que estemos acostumbrados a esto a estas alturas, pero dudo que sea fácil. Sobre todo porque hay que bailar. Nadie estaba esperando que hubiera que bailar en el juego de bailar. Parece que tendremos que hablar sobre mucho... ¡No hablar! Parece que tendremos mucho de lo que hablar cuando Yosuke y los otros vengan mañana. Seguí a Risa y a Naoto y nos dirigimos a la salida del estudio. Mañana toca hablar, o sea, va a haber mucho hablar. Voy a hacer varios bailes ahora, pero a partir de mañana me gustaría hacer la historia. No recordaba que tuviera tanto bla 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 bla. O sea, sí, pero no tanto. De todas formas, siempre va más lento al hacerlo en este formato, o sea que... Si lo juegas por tu cuenta, pasan las cosas más rápido. Pero al tener que traducir sobre la marcha, etcétera. Cosa que no te creas que echaba mucho de menos, la verdad. Y en el Persona 5 Royal, que estuviera ya traducido, siempre ayuda. Por cierto, hola. That is how their festival began. What do you think? Y así es como comenzó su festival. ¿Qué piensas? ¡Que muy poco baile! En el baile. Fate is truly full of surprises. No. El destino está lleno de sorpresas, ¿no? O sea, era de esperar. ¿A dónde va? En cuanto nos juntamos, se lía parda. They faced themselves and gained the power to stand up against difficulties, but their next trial was quite different. Se enfrentaron a sí mismos y ganaron el poder para enfrentarse a las dificultades, pero su próxima prueba era bastante diferente. A lo mejor hay hasta que bailar. Rather than a contest of strength, it required them to openly express themselves and convey their feelings. En lugar de una prueba de fuerza, requería que se expresaran abiertamente y expresaran sus sentimientos. La mujer sonríe con felicidad antes de mirarte de nuevo. However, this did not deter him. Sin embargo, esto no les echó atrás, exactamente el verbo no me sale, pero vamos. No les hizo que se echaran atrás. And as if in response to the firmness of will, his power changed its form, adapting perfectly to the new situation. Y como respuesta a esa firmeza a esa fuerte voluntad, su poder cambió de forma, adaptándose perfectamente a la nueva situación con un bajo. Okay. Fascinating. O sea, la persona es la misma.
No, en lugar de la espada tiene un bajo, pero ok. Fascinante, ¿no crees? Y la pregunta, ¿por qué no utiliza Magatsu Izanagi? No, ¿cómo se llamaba? Izanagi no, Okami o como sea. Que seguro que está más cheto todavía. Bueno, por cierto, ¿has pensado por qué te encuentras aquí? Porque he comprado el juego. Don't worry yourself over it. I don't have that answer for you. No te preocupes, no tengo esa respuesta para ti. I asked only out of my own curiosity. Well then, allow me to show you a little more of the story. La pregunta importante no es por qué estoy yo aquí. La pregunta importante es ¿dónde está Igor? Te lo pregunto solo por mi propia curiosidad. Bueno, permíteme que te muestre un poco más de la historia. Cuando la mujer levanta la mano, esa misma luz irradia de ella, consumiendo todo a su alrededor. Vale, voy a poder salir seguramente después de esto, espero. Aquí es donde lo dejamos, con su festival. Hemos hecho un tutorial y un baile. Al día siguiente, yo imagino que esto ya es un capítulo nuevo, ¿verdad? Puedo salir de aquí a salvo sin perder progreso. Claro que a las malas el próximo día siempre puedo decirle a saltarme el texto y llegar hasta el mismo punto, ¿no? Rápidamente, pero por si acaso voy a seguir leyendo un poco. Al día siguiente, Rise llama a Naoto, nos llama a Naoto y a mí. Más vale que practiquemos cuando lleguen los demás con ellos. Mientras terminamos, recibo noticias de que Yosuke ha llegado y que ya están aquí. Diciendo que ya están aquí. Aquí van a explicar cosas, pero bueno, lo voy a dejar entonces. Esto continúa un rato todavía. Bien, esto es definitivamente un nuevo capítulo. Esto es definitivamente el principio de un nuevo capítulo, estoy seguro. Esto me va a llevar justo hasta donde lo hemos dejado, casi seguro. Míralo. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué no está Igor aquí? ¡Hasta luego! Voy a hacer el baile que yo creo que tendría que haber ocurrido después del tutorial, pero por lo visto no. Te recomendemos que juegues al tutorial. ¡No! Este es especialista, el que tenía que haber sonado. Hay tres niveles de dificultad. Fácil, normal y difícil. Normal es lo que hemos puesto en historia. El juego te recomienda que juegues en fácil, pero es que en fácil es súper aburrido. Vamos, una estrella. ¿Qué coño es eso? Lo voy a poner en difícil, a ver si me acuerdo. Pero después es que hay otro nivel de dificultad más todavía. Que es el dificultad All Night, me parece. Voy a hacer esto. Se puede cambiar de trajecitos, lo que no sé. No tengo desbloqueado ninguno, por supuesto. ¿Y por qué no tengo desbloqueado ninguno? Por supuesto, porque se me ha olvidado decir que... Show you great items at unbeatable prices. Let's bring out our special of the day. La mejor canción de todo el juego de baile, si no se puede bailar. Se pueden comprar trajes para la gente. Y por supuesto hay DLCs, aunque creo que hay más DLCs en PS Vita que los que hay en... que los que hay en el juego de Play 4, pero bueno. Una cosa que sí que puedo hacer, que no lo he hecho, ¿sabéis? También hay accesorios, creo que se pueden poner gafas de sol. Hay un DLC gratuito. Que se me ha olvidado comprar antes, sabía que se me olvidaba algo. ¡Gratis! Trajes de Neo Featherman. Vaya que sí. Y también está... Los trajes se desbloquean con dinero que se desbloquean sacando buenas puntuaciones en el juego, pero... También puedo coger esto y espero que se instale de inmediato. Posiblemente no. Pero el próximo día puede que lo utilice. También había una canción gratis por ahí. Luego me bajo las cosas gratis. Voy a hacer especialista, pero lo voy a hacer en difícil porque es que si no es que yo creo que es muy fácil. Pero bueno. De hecho... Tengo poquitas canciones para elegir, porque todavía no hemos empezado.
Creo que hay que desbloquear las canciones en la historia, porras. Pero hay canciones que me gustaría hacer porque molan. No tengo el traje, me lo temía. Espérate, no tengo el traje. Estos son los accesorios y esto no sé qué más es. Se pueden hacer combinaciones. Esta canción yo estoy seguro que aparecía al principio, pero no, tío, no sé. Vamos. Estas notas hay que mantener pulsadas. Bueno, se entiende bastante fácil con solamente verlo. Y soltar en el momento que requiera. Dobles. No me he olvidado tanto de esto. ¡Ay, Dios! Vale, no. Le he dado, he hecho un scratch en lugar de unas dobles. A veces me pasa, no sé por qué. Una, pero muy descarado. Mola que el escenario vaya cambiando, o sea que cambia ahí, pero sea lo mismo donde estabas. Dos mises. Desbloqueas las cosas. Ah, mira qué bien. Se pueden desbloquear en modo libre. En esta no es Izanagi porque si lo veis, no estamos en el otro mundo. En esta. Esto es que yo estaba seguro que esta canción se podía ver en la historia. En lugar del tutorial, o a lo mejor hacéis el tutorial y luego era esta la canción. En realidad, el escenario ahí era la sala de entrenamiento donde estaban bailando antes. No sale Izanagi porque no estamos en el otro mundo. ¿Qué estaba haciendo? Siguiente, vale. Que no me acordaba que había un menú aquí. ¿Queréis ver alguna canción de las pocas que tenemos? Dance es la que ya hemos visto. Solo que la hemos visto en normal. Y no tenemos puntuación porque lo hicimos en historia, pero bueno. Podemos ver Pursuing. Hay muchas canciones que son versiones. Esta es una versión, evidentemente. Your Affection, que a lo mejor sería buena con Yosuke, joder, macho. Snowflakes no estaba mal esta versión, yo creo. Y Dance, que ya la hemos visto. Y esto va a desbloquear más cancioncillas. Voy a hacer una canción más, yo creo, y el próximo día continuamos con historia. Si no todas, la mayoría de estas canciones se van a ver después en la historia también. Por cierto, Teddy tiene este traje, pero sí. Hagamos Snowflakes y luego mañana ya hacemos las canciones de la historia, a ver si avanzamos un poquito más rápido. Lo dudo. Es más fácil jugar en la PS Vita, ya que tienes la pantalla justo y las flechas van en la dirección, o sea, estos botones están colocados justo en esa dirección en el mando. Se ve visualmente muy fácil a qué tecla tienes que darle.
Pero digo, creo que en la PS Vita es un poco más fácil jugar por eso. ¡Uy, va! A veces me hago la picha un lío. ¿Por qué le he dado solo una vez? ¡No lo sé! Lo peor es que veo los fallos y aún así los cometo. Esto es lo del Fever, que aparece un compañero. Pensaba que el Fever era antes. Depende del modo de dificultad, sale un compañero u otro. Hay bastantes combinaciones. Y cada uno hace el baile ligeramente distinto. Es curioso. Seguramente normal sea, Chie, seguro. Y luego cuando desbloqueas puedes elegir el baile, el compañero que quieras que salga, aún sin importar la dificultad. Ahí he mantenido el botón pulsado cuando no era... Es fantástico. De todas formas, esta canción la tendremos que repetir en la historia. Así que no voy a hacer muchas más. También puedes hacer un Fever solo, puedes quitar al compañero. Y también depende del Fever si tienes la barra especial, o sea, la barra de ánimo de los compañeros llena o no. ¡Ah, no! Yukiko es el saxofón, Chie es la trompeta. Había dicho eso al revés antes. Yosuke se ha desbloqueado como compañero. Puedes elegir que sea Yosuke u otro. O el que toque... Heaven. Aún así no es la canción que esperaba desbloquear. Hay algunas canciones que me gustan bastante. Ah, esta la hacen jazz. Como ya digo, lo voy a dejar aquí porque se ha hecho tarde. Mañana hacemos más cosicas. Heaven mola, pero no es de mis favoritas de este juego. De todas formas, todas estas canciones van a salir en la historia, así que luego eso. Lo hacemos. Mañana. Será mañana. Luego voy a comprobar esta noche a ver si están bien los volúmenes porque me fío poco. Mañana continuaremos con esto. Luego el domingo o el lunes terminamos con el Wario, que lo tenemos que terminar. Y el día siguiente empezaremos otra cosa. Y la otra cosa va a ser interesante también, yo creo. Venga. Se acabó. Nos vemos mañana. ¡Adiós!